Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos enviado en este último tiempo a existencia y agradecer por todas sus bondades. Muchas gracias, Señor, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra. Tú que eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, estás con nosotros, oh Padre, a través de tu santa palabra en este día, en este último tiempo, Señor. Tú enviaste un mensajero profeta gentil a revelar todo el misterio, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo, Señor, que acudimos honrosamente, Señor, con mucho respeto, con reverencia, porque sabemos de que esta palabra es dador de vida eterna, oh Padre. En cumplimiento a la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, nos sometemos, Señor, ante tu presencia, y esto es a comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Padre amado. Señor, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Bendice al alma, al corazón, que también estará en escena, Señor. Unge a través de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo, donde vamos a compartir la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando este mensaje glorioso titulado Cristo es revelado en su propia palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de agosto del año 1965. Nos habíamos quedado en los párrafos 80 y vamos a repetir el 80 para formar el cuadro. Dice, ahora, por eso es que el profeta tenía su mente constantemente fija en la que Dios decía, no en lo que el hombre pensaba, lo que la edad pensaba, lo que la iglesia pensaba, lo que el reino pensaba, lo que Dios pensaba. Él solo expresaba los pensamientos de Dios en palabra. Porque una palabra es un pensamiento cuando es expresado. ¿Lo captaron ahora? La palabra es un pensamiento expresado. Así que el profeta estaba esperando los pensamientos de Dios y cuando Dios le revelaba sus pensamientos a él, él lo expresaba en la palabra, en palabra. Así dice el Señor, ven, no así digo yo, el profeta, así dice el Señor, ven, muy bien. Por eso desafiaron reinos y edades de la iglesia, lo cual hacerlo así en sus días era una pena de muerte. Lleguen ustedes ante un rey y díganle, así dice el Señor, tal y tal va a suceder. Ustedes harían que les cortaran la cabeza. La iglesia los mataría ahora mismo por hacerlo. Pero estos profetas eran osados, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, ven, y ellos por eso llegaron a ser osados y escribieron la infalible palabra de Dios. 81. Hubo muchos que trataron de imitar a esos profetas como sacerdotes o demás. ¿Y qué hicieron? Simplemente fallaron. Eso es todo. No podían hacerlo. Porque Dios había escogido al hombre para la edad. Y escogido el mensaje y aún la naturaleza del hombre y que iba a ser escogido en esa edad, lo que podía él comunicar, cómo él podía hacerlo. Con la naturaleza de ese cierto hombre, él podía cegar los ojos de otros. Las palabras que ese hombre diría, la manera en que él actuaría, cegaría a otros y abriría los ojos de otros. Bien, él vestía al hombre en el tipo de ropa que él era, la naturaleza, la ambición y todo exactamente de la manera que él tenía que ser, perfectamente escogido para esa cierta gente que él llamaría para esa cierta edad. Mientras otros se pararían y lo mirarían a él, dirían, pues yo no puedo. Ay, yo no puedo ver. Ellos fueron cegados. 82. Jesús vino de la misma manera, vestido, el Dios inmortal, vestido en carne humana. Y debido a que él nació en un pesebre, en un establo lleno de estiércol, sin un lugar para recostar su cabeza, nació, se pensaba, con un hombre ilegítimo, que se lo puso a él. Ven.
todas estas cosas que él era y cómo él fue criado, como un hijo de un carpintero, cómo él no tuvo instrucción. Más o menos en el mundo, la sabiduría de este mundo, él no tuvo nada que ver con ella. Nada de la civilización y educación de este mundo, ni nada. Él no tuvo nada que ver con ella. Porque él es Dios. Chocaría si él tratara de ir a un seminario en alguna parte y aprender algo que estas iglesias del mundo estaban haciendo. ¿Qué? Pues ni siquiera hubiera. Pues ni siquiera hubiera, no hubiera correspondido en absoluto con su entendimiento porque él era Dios. Así que educación, estudios, seminarios y cosas son absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Todo el sistema educacional es contrario a Dios. Por medio de la enseñanza todo aleja de Dios. Todo el tiempo cuando oigo a un hombre decir que él es el doctor PhD, doctor en filosofía. LLQ. Para mí eso solamente lo pone a él ese tanto más lejos de Dios. Bien, él simplemente se educó alejándose ese tanto más de lo que él realmente fue llamado a ser. Eso es correcto. Fíjense ahora, ¿cómo es que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo? 83. Ahora, eso no significa que hombres educados no entren. Miren a Pablo, yo creo que no había un hombre más inteligente que Pablo en su día. ¿Quién era Saulo de Tarso? Él fue instruido por Gamaliel, uno de los más grandes maestros del día, un gran y estricto hebreo, un fariseo por denominación. Y Pablo fue instruido por él. Él conocía toda la religión judía. Pero cuando él vino a la iglesia, él dijo: yo nunca fui a vosotros en la educación de los hombres y demás, porque si lo hiciera, entonces confiaréis en eso, sino que fui a vosotros en el poder y la manifestación del Espíritu Santo para que vuestra fe esté en Dios. Allí lo tienen, ¿ven? Eso es correcto. 84. Muchos trataron de imitar a esta gente, pero enredaron toda la cosa así como lo hacen hoy en día. Hubo uno que se levantó antes del tiempo de Jesús, desvió a 400 personas. Y ustedes saben cómo dicen las escrituras acerca de estas cosas, tratando de hacerlo antes de que el tiempo llegara. Y algunos de ellos trataron de imitarlo a él, y todos eran esto, aquello o lo otro. Y él dijo: en los postreros días, ¿cómo se levantarán falsos cristos? En los postreros días y falsos profetas y harán señales y prodigios. Tenemos todo eso. Bien, pero eso no le quita al verdadero. Solamente lo hace resplandecer mejor porque tenemos un Cristo verdadero, no uno falso. Párrafo 85. Ahora nos damos cuenta entonces que Dios envió a sus profetas. Esa era la manera que él tenía de traer su palabra a la gente, a través de los labios de sus profetas. Y fíjense, ustedes saben, Moisés dijo, si ustedes quieren leerlo en Éxodo, el capítulo 4 y el versículo 10 y 12, Moisés dijo que Dios le habló a él. Dios habló con un hombre de labios a oído. Y él dijo: soy tardo en el habla, dijo Moisés. Yo no soy suficiente, yo no puedo ir. Él dijo: ¿quién hizo al hombre hablar o quién lo hizo mudo? ¿Quién lo hizo ver o quién lo hizo oír? ¿No fui yo, Jehová? Dijo: yo estaré con tu boca. Ven. Así que, y Jeremías dijo, si ustedes quieren leer eso en Jeremías 1:6, Jeremías dijo que Dios puso palabras en mi boca. Ven, él habló de labios a oído con un profeta y habló a través del otro profeta. Él no tenía control en el absoluto y habló a través de sus labios. 86. Él tiene maneras de difundir su palabra. Ustedes saben. Sí, señor. Así que ustedes ven que la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Moisés dijo: Dios me habló con una voz y lo oí. Yo escribí lo que él dijo. Jeremías dijo: yo no podía hablar en lo absoluto. Y cuando menos lo pensé, mis labios estaban hablando y yo estaba escribiendo. Dios habló a través de sus labios y se cumplió. Daniel, Isaías y demás, todos esos profetas fueron más o menos lo mismo. 87. Ustedes saben, solamente en el Antiguo Testamento hay más de 2000 veces que esos profetas dijeron: así dice el Señor.
Ahora, si un hombre dice así, dice el Señor, no es el hombre hablando. Si él lo hiciera, no sería un profeta, sería un hipócrita. Ven, porque ello no, nunca se cumpliría. Una probabilidad entre 1 millón de veces. Ven, pudieran acertarle, pero si es así, dice el Señor dio, el Señor Dios lo ha dicho. Si yo dijera, así dice Ormán Neville, mi hermano dice, así dice el señor Mann, yo diría, así dice el hermano Bailey, aquí, o algunos de estos otros hermanos, cualquiera de ustedes. Estoy diciendo lo que ustedes dijeron, si soy veraz, estoy diciendo exactamente lo que ustedes dijeron. Y estos hombres siendo profetas dijeron, no soy yo, yo no tengo nada que ver con ello, pero es así dice el Señor. Así que la Biblia es así, dice el Señor, por los profetas. Amén, gloria a Dios. 88. Fíjense, ellos llevaron el Espíritu de Cristo sobre sí mismos y pronosticaron los eventos que sucederían. A hablar de pronósticos. Dijeron lo que sucedería durante las edades, mientras se sentaron, se pararon, se recostaron, caminaron con el Espíritu de Cristo sobre ellos, tanto que actuaran como Cristo. Y los lectores lo leerían y pensarían que los profetas estaban hablando de sí mismos. Recuerden ustedes al eunuco cuando él estaba leyendo Isaías 53:1 acerca de cómo es que él había sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El eunuco le dijo a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? Ven, el profeta habló como si fuera él mismo. Ven, 89. Miren a David clamando en el espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos de ellos me observan. A mí, David, horadaron mis pies y mis manos. David, horadaron mis pies y mis manos. Pero no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como si David estaba diciendo de sí mismo que era santo. Era el hijo de David, esa simiente espiritual germinada viniendo por allí. Aunque él mismo David era un cadillo, pero allí en el interior había un grano de trigo. ¿Lo captan? Así que la Biblia entera no es la palabra de hombres, tampoco fue escrita por hombres, traída por hombres, ni tampoco fue, ni tampoco puede ella ser revelada por hombres. Es la palabra de Dios revelada por Dios mismo, su propio intérprete, Cristo revelándose él mismo en su propia palabra. Amén. Párrafo 90 por último. Miren a Cristo estando aquí atrás en David. David ni siquiera podía pensar algo. Ahora, su mente se había ido de él, por así decirlo. Y él estaba colgando en la cruz. Como ustedes ven la estatua aquí, colgando en la cruz, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me observan. Horadaron mis manos y mis pies. Ellos abrieron mi costado. Ven, ¿por qué estás lejos de mí? Todos los toros de Basán rodean por todos lados. Ellos menean sus cabezas diciendo, confío en Dios, que Él lo libraría. Ahora veamos si Él lo librará. Diciendo las mismas palabras. Así que, ven ustedes, cuando Dios fue manifestado aquí en la tierra, Él dijo las mismas palabras que David dijo, ¿lo captan? Así que, ven ustedes, no es la palabra de hombre, es la palabra de Dios. Ese era Dios en David, ese no era David. Él no sabía qué estaba diciendo, él simplemente estaba tan en el espíritu. De esa manera era Moisés. Él estaba tan en el espíritu, salió de la dimensión en la que él estaba viviendo y se paró allí cara a cara en esa zarza ardiendo, hablando con Dios mismo. Dijo, quítate tu calzado, la tierra en que estás parado, tierra santa es. Me imagino que cuando Moisés se fue de allí, él pensó, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? Dijo, ven a Egipto, yo iré contigo. Él dijo, es tan real para mí, debo ir. Él tomó a su esposo y a sus niños, y a su niño, mejor dicho, y su vara en su mano, y se fue a Egipto para librar al pueblo. Bien, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cuando Cristo es revelado en su propia palabra.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es revelado en su propia palabra. Párrafo 91. Dios hablando, él mismo, a través de los profetas. ¿Ven? Ellos están absolutamente, no fueron los profetas, fue Dios, porque los profetas por sí mismos no podían decir esas cosas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías diciendo, ¿ven ustedes? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Él subirá delante de nosotros como un becerro en una manada. ¿Y cómo es que, sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él? Por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados, muy acá, en esta edad aquí. E Isaías, allá atrás, 800 años antes de Cristo. ¿Ven? Por su llaga fuimos nosotros, tiempo pasado, ya curados. Oh, hermanos, ¿cómo la palabra de Dios tan perfecta? Confíen en ella, amigos. Es lo único que puede salvarlos. 92. Todas las otras palabras, a mí no me importa qué tan bien colocadas estén, cómo, de quién vienen, de qué denominación vienen o cuán inteligente es el hombre. Deben de ser absolutamente ignoradas, cualquier cosa contraria a la palabra. ¿Quieren anotar esa escritura? Es Gálatas 1:8. ¿Ven? Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel de los cielos anunciara cualquier otra cosa que esto que ustedes ya han oído, sea anatema. En otras palabras, si un ángel viniera a vosotros del cielo, un ángel brillante y resplandeciente y se parara, hombre, eso sería carnada para este día, ¿no es así? Un ángel brillante y resplandeciente viniera allí y se parara y dijera cosas que eran contrarias a la palabra. Ustedes digan, Satanás, aléjate de mí. Eso es correcto. Si él es un obispo, si él es un, sea lo que sea que él es, nunca le crean si él no habla exactamente con esa Biblia, palabra por palabra. Obsérvenlo, él los llevará con la Biblia ahora. Él los llevará a un cierto lugar y luego lo enganchará allí mismo. Cuando ustedes ven la Biblia diciendo una cosa y él pasa por alto eso, obsérvenlo allí mismo. ¿Ven? De esa manera hizo él con Eva. Él vino directamente y dijo todo exactamente. Pues Dios dijo esto. Eso es correcto, Eva. Amén. Nosotros creemos eso juntos. Bueno, Dios dijo esto. Amén. Creemos eso juntos. Dios dijo esto. Creemos eso, seguro. Bueno, pero Dios dijo que moriremos. Bueno, ahora tú sabes, Él es un buen Dios. Él no dijo que no lo haría. Ustedes saben. Pero ciertamente, oh hermanos, allí está él. Y si él fue engañoso de esa manera, y la Biblia dice que en los postreros días él engañaría a los escogidos si fuere posible, ¿dónde debiéramos de estar hoy, amigos? Ahora, estas pequeñas lecciones de escuela dominical deberían de ser llevadas muy cerca, ustedes saben, de nuestros corazones, para ver. Deberíamos de escuchar muy atentamente y ver cuán engañosa es esa cosa.
Fíjense, no podemos, no debemos escuchar la palabra de ningún otro hombre. No nos importa cuán inteligente, cuán educado. La Biblia en Proverbios dice, debemos derribar razonamientos. ¿Ven? Ahora, aquí en esta segunda esfera, la primera esfera son sus sentidos de vista, gusto, tacto, olfato y oído. Esto es en su cuerpo exterior. En el cuerpo interior, el cual es el espíritu, hay razonamientos y pensamientos y demás. Debemos derribar todo eso. No se puede razonar, decir, ahora espera, si Dios es un buen Dios, y se nos ha dicho tanto hoy en día que Él lo es, si Él es un buen Dios, entonces, si soy sincero, aunque no puedo ver en esa Biblia que eso está correcto, aunque yo sea sincero, seré salvo. Ustedes estarán perdidos. Si voy a la iglesia y solo hago las cosas que creo que están correctas y trato de mantenerme fiel por lo que pienso que es correcto, pues yo, ustedes todavía están perdidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. ¿Ven? Ustedes no serán salvos, estarán perdidos. ¿Ven? ¿Ven? Debe de ser ese hombre controlador interior. 94, pues yo he hablado en lenguas, hermano Branham. Bueno, ¿no cree en hablar en lenguas, hermano Branham? Totalmente, pues yo grité, ¿no cree eso? Sí, señor, vino una buena vida, vivo una buena vida cristiana, ¿no cree en eso? Sí, señor, pero aún eso no significa que usted es salvo. Usted es una persona limpia, moral, santa y buena. Asimismo lo eran aquellos sacerdotes. Religiosos de pies a cabeza, tan religiosos al grado que uno mal interpretaba, ellos serían apedreados a muerto. La pena de muerte por jugar con la palabra de Dios era muerte. 95. Eso es lo que pasa con nuestro país hoy en día. La razón de que tenemos tantas cosas sueltas en la tierra hoy en día, las penas no son lo suficientemente fuertes. Si un hombre era sorprendido saliendo con la esposa de otro hombre, ambos deberían de ser sacados en público y ser castrados, exactamente en público, y soltados. Eso es correcto. Si un hombre es sorprendido haciendo algo errado en la carretera a exceso de velocidad, a él no se le deberían de dar menos de 10 años. Él era pre-homicidio, premeditado, ¿ven? Si ustedes ponen penas así en ello, ustedes los harían aminorar la velocidad. Pero cuando algún político deshonesto puede llegar a donde esté aquí y hacer que lo deje ir y decir, bueno, él estaba tomando un poquito. Él estaba, no quiso hacer eso y mataría a un hombre, esposa y a un montón de niños inocentes. Dejan que el Ricky se salga con la suya. Esa es la política. Ese es el mundo. Ese es el diablo. Dios dijo que si un hombre era sorprendido en adulterio o una mujer, sáquenlos allí y apedréenlo a muerte. Eso lo concluía, ¿ven? Aún si él era sorprendido recogiendo un peso de un leño en el día de reposo. Tómenlo y apedréenlo. Ellos vivían de acuerdo a eso entonces. Y ahora, ¿ven? No tenemos esa clase de leyes hoy en día. Pero los cristianos, la iglesia, a los que les estoy hablando esta mañana, esa ley de Dios está en su corazón, ¿ven? Ustedes no tienen deseo de hacerlo. Está aquí adentro.
ustedes quieren guardar la ley de Dios tan perfecta. No importa qué es. Ustedes quieren ser exactamente lo que, si Dios necesita una alfombra en la puerta, Él quiere que ustedes sean esa alfombra. Ustedes estarán tan contentos de ser eso. No importa qué fuera. Ustedes quieren ser la alfombra de puerta. ¿Ven? Todo lo que Dios quiere que ustedes hagan, eso es lo que ustedes quieren hacer, porque es Dios. Ahora, allí es donde ustedes verdaderamente encuentran su real, genuino y verdadero amor por Dios. Ahora, nos damos cuenta entonces que si un ángel anunciara cualquier otra cosa, además de lo que ya ha sido dicho en la Biblia, sea anatema. Nadie puede, no pueden hacer eso. Debe de ser exactamente de la manera que ella dice. Y además, leemos en Apocalipsis 22, de 18 y 19, si alguno le añadiere una palabra a esto, o quitare una palabra de ella, Dios quitará su parte del libro de la vida, ¿correcto? Dios quitará su parte, aunque él sea un ministro, sea lo que él sea, y su palabra, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios dijo, yo simplemente lo voy a borrar. Eso es correcto. Si él le añade una cosa a ella o quita una palabra de ella, eso es cuán infalible ha hecho Dios su palabra. ¿Ven? Ustedes pueden añadirle a la iglesia o quitarle a la iglesia. No le añadan a esa palabra o quiten de ella, porque Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y eso es que ustedes están acabados entonces. ¿Ven? Ustedes no le pueden añadir a ella o quitarle a ella. Es exactamente lo que 98. No necesita intérprete, porque la Biblia dice que Dios hace su propia interpretación de la Biblia. No es de interpretación privada, dijo Pedro. Muy bien. Y toda la escritura es dada divinamente, puesta en orden divinamente, y toda es la revelación de Jesucristo. El Nuevo y el Antiguo Testamento, donde predijeron que Él venía, qué haría Él cuando llegaría aquí y qué haría Él en esta edad que había de venir. Así que eso lo hace a Él el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ven? Como allí en Hebreos, cuando Pablo lo escribió, Él es Dios, Jesucristo ayer, del Antiguo Testamento. Él es Jesucristo hoy, manifestado en la carne. Y Él es Jesucristo por los siglos, en el Espíritu, que ha de venir. ¿Ven? ¿Ven? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él siempre vive para hacer que su palabra viva, lo que dijo que haría para esa edad. Él está vivo. Él está vivo en el Antiguo Testamento manifestado. Yo solo quiero dejar que ustedes vean una cosita aquí, si pueden soportarlo. Observen. Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento, como nosotros lo creemos, ahora, ustedes predicadores allá afuera, ustedes pueden discutir con ella, hacer lo que quieran hacer, pero estoy hablando para mí, lo que yo pienso, ¿ven? Cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento, en una teofanía, en la persona de Melquisedec, no un sacerdocio, sino la persona, el hombre, ¿ven? Porque este hombre todavía no había nacido, pero él estaba en una teofanía. Así que él no tenía padre ni madre. Él era Dios mismo. Él fue manifestado en la forma de un hombre llamado Rey de Salem, el cual es Rey de Paz y Rey de Justicia. ¿Ven? Él era Melquisedec. Él no tenía ni padre ni madre, principio de días o fin de vida. ¿Ven? Era Jesús en una teofanía, en la forma de un hombre. ¿Pueden
estar de acuerdo con eso? Muy bien. Párrafo 100. Entonces, él fue hecho en realidad carne humana y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo mismo, que nació de la Virgen María. Él vino en esa forma para que él pudiera morir y regresar al cielo. Ahora, en estos últimos días, él ha prometido manifestarse él mismo en la plenitud de nuevo de su carne, en espíritu. ¿Ven? Porque como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora miren a la Sodoma, cómo estaba y qué sucedió. Y Jesucristo, siendo manifestado en forma corporal de su iglesia hoy en día, ven, haciendo lo mismo, la misma obra, las mismas cosas que él hizo todo el tiempo, nunca cambia, el eterno, ¿ven? Y sobre la tierra hoy, él mismo se ha manifestado en los cuerpos humanos, nuestros cuerpos humanos que él ha llamado y ha hecho exactamente lo mismo que él hizo muchas veces. Y en los tiempos de su carne sobre la tierra, y está haciendo lo mismo hoy, porque Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres a través de los profetas, en estos postreros días, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? El Hijo siendo revelado en los últimos días. Dios manifestado en carne humana, estando presente justamente antes de la destrucción de Sodoma, el fin del mundo gentil. ¿Lo ven? Hay tres manifestaciones. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es revelado en su propia palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 101 dice, ahora, lo siguiente que sucede es cuando todo es reunido en esa persona, Jesucristo, novia y cuerpo, en el regreso físico del Señor Jesús, haciendo sus tres veces, cuando Él fue traído a la tierra, muerto, crucificado, resucitado, manifestándose Él mismo en la forma de su cuerpo, el cual es su novia, la mujer. ¿Lo captan? Ella es parte de su cuerpo. Y la mujer y el hombre están tan unidos, al grado que casi son, ellos son lo mismo. Deberían de serlo de todas maneras. Allí están, ven, ellos simplemente manifestaron exactamente lo mismo. Ella es parte de él, porque ella fue sacada de él. Y la novia hoy en día es sacada del cuerpo de Cristo, el cual está actuando y haciendo exactamente como él dijo que haría para este día. La novia, la reina, el rey y la reina. Muy bien, se nos está haciendo tarde ahora, así que vamos a tener un quedarnos prisa y terminar. Párrafo 102. Muy bien, toda la Biblia es toda la revelación de Jesucristo, dándose Él a conocer a cada edad. Él se dio a conocer en los días de Lutero como un fundamento, la iglesia, el pie, las piernas, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Recuerden ustedes cómo él soñó esos sueños y vino de la cabeza hacia abajo. Bien, ahora él viene de los pies hacia arriba. Bien, en el reino babilónico, él mostró todos aquellos antiguos testamentos. Él vino de la cabeza hacia abajo hasta que él llegó al grado que Dios mismo llegó a ser carne al pie de la escalera. Ahora aquí en el Nuevo Testamento, él mismo se vuelve a traer otra vez hacia arriba. A la cabeza, de nuevo, la cabeza de oro para ser coronado. Ven, miren, ¿lo captan? Ven, Dios estaba en el principio y Él siguió descendiendo a través de los profetas y así sucesivamente, hasta que Dios mismo llegó a ser humano como nosotros, completamente al pie de la escalera, un bebé nacido en un pesebre, odiado, rechazado, despreciado y un hombre malo y todo lo que Él era. Luego él empezó a subir, ven, y desde los pies él comenzó a edificar a la iglesia, la novia regresando de regreso y ahora llegando a la piedra de corona donde todos se une y forma el gran cuerpo transfigurado de Jesucristo. 103. Dios es revelado en cada edad por su palabra prometida a esa edad.
Ahora, solo miremos lo que son algunas de sus promesas para hoy, mientras estamos terminando ahora con estas últimas palabras. Ahora, Dios se está revelando en el tiempo de la luz del atardecer. Veamos ahora, veamos. Simplemente tengo un montón de escrituras escritas aquí, como ustedes pueden ver en esta página. ¿Cuántas escrituras están escritas allí? Pero solo tenemos como 15 minutos para las 12. Quiero salir y no me he puesto ronco esta mañana hablando. Algunas veces estos aires acondicionados aquí me ponen muy ronco. Así que el hermano Neville, no tiene uno, no tiene usted nada para esta noche. El hermano Neville dice, no. Bueno, yo, sí está bien, tengo algo. Me encontré un paquete de cigarrillos del otro día, tirado en el bosque. Y recibí un mensaje de ese paquete de cigarrillos para esta noche. Si el Señor quiere, ven. Así que tengo estas escrituras aquí. Y no quiero pasarme de la hora para que ustedes puedan regresar. Párrafo 104. Un paquete de cigarrillos. Hablando. Muy bien. Me estaba poniendo en camino a través del bosque. Y allí estaba un paquete de cigarrillos. Y simplemente seguí mi camino alejándome. Yo pensé, bueno, alguien está adelante de mí. Y algo dijo, regresa y recoge eso. Yo pensé, recoger un paquete de cigarrillos. Yo no, algo dije. Regresa y recoge ese paquete de cigarrillos. Y yo fui allí. Había un paquete viejo, vacío, y vi algo. Se los voy a contar esta noche, si el Señor quiere. Muy bien. Párrafo 105. Ahora vamos a hablar acerca de luces del atardecer. Solo por unos momentos. La Biblia predice que vendría un tiempo justamente en el tiempo final, que el sol saldría y habría una luz del atardecer. Todos sabemos de eso. ¿No es así? Nosotros los que estamos familiarizados con nuestro mensaje hoy del Señor Jesús, creemos que habrá una luz del atardecer. Y esta luz del atardecer, por supuesto, la gran luz vendrá cuando Jesús mismo será manifestado aquí en la tierra o arriba en los cielos, llevándose a su novia y luego el milenio empezará. 106. Pero tenemos uno de los tiempos más espantosos por los cuales pasar, por que hayan estado delante de los seres humanos. Y solo estoy esperando la hora y cuando podamos tener, todos puedan tener oportunidad donde ustedes puedan tener unos días libres de trabajo y dedicar unos días y podamos instalarnos en alguna parte donde yo pueda hablar sobre esas plagas y cosas que han de caer en los últimos días y juntar alrededor de 2 o 3 semanas y traer eso junto, si el Señor me permite vivir para hacerlo y me inspira a hacerlo así. Ver cómo esas cosas serán introducidas y esos truenos. Entonces ustedes se darán cuenta sobre qué han estado soñando esos hombres y esas personas. Y todas esas cosas allí se van a cumplir. Bien, ustedes se darán cuenta lo que ellos revelaron. Este gran trueno saliendo de los cielos. Ahora, por supuesto, todo el grupo que de ustedes saben que sé lo que eso significa. Ven ustedes. Pero solo esperemos hasta que el tiempo llegue. Ven ustedes para que sea. Ven ahora y será más oportuno. Párrafo 107. Ahora, así que vamos a leer algunas de estas escrituras aquí. Ahora, en las luces del atardecer vinieron. Ahora, nos damos cuenta que tendrá que ser la misma luz que estaba en la mañana. Porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la tarde. Es el mismo sol. El mismo sol que está en la tarde está en la mañana. El mismo en la mañana como en la tarde. Ahora, dice, el día en sí, el día entre ese tiempo será más o menos como un día tenebroso y oscuro. No podría ser llamado día o noche en medio de eso. 108. Ven, esa es la formación del cuerpo desde los pies subiendo. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él era el hijo, la luminosidad. Luego él fue muerto. La iglesia tomó su lugar luego el martirio y pasó por la edad del oscurantismo y empezó a edificar sobre el fundamento a salir. Entonces, ¿de dónde vino la vista? De la parte de arriba de la cabeza. ¿Ven esa visión? Nabucodonosor, ¿lo ven a él bajando desde el principio de la era gentil antes de que la sangre fuera derramada por ellos e hiriera una expiación, hiciera una expiación? Eran prosélitos que fueron traídos. Pero fíjense que se fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta el fondo, en símbolo, ¿ven? Lo trajo para abajo.
Luego comenzó de regreso, volviendo. La iglesia regresó de los pies, subiendo. Ahora está en el tiempo de la cabeza. Tiempo de la cabeza. Ahora fíjense en la luz. 109 el párrafo. Ustedes no pueden ver con sus manos, sin embargo son parte del cuerpo. No pueden ver con los oídos, sin embargo ellos pueden oír. No pueden ver con la nariz, sin embargo ella huele. No pueden ver con los labios, aún hablan. Aunque hablan, ven. Esa era la edad pentecostal. Pero ahora está en el tiempo del ojo, el ver. Ven. Ahora no hay una sola facultad que se mueva más allá del ojo. ¿Es correcto eso? Lo siguiente es la inteligencia, la cual es Cristo mismo, quien controla todo el cuerpo. Ningún movimiento que se mueva más allá de eso. Ven, todo lo demás se ha movido. Ven, muevan sus pies, muevan los músculos en sus piernas, muevan todo, muevan sus oídos, pueden moverse, su nariz, sus labios y demás. Pero después de sus ojos no hay nada que se mueva. Pero eso es que afirman que el hombre se pone calvo rápido. ¿Es debido a qué? Bien, no hay ejercicio para desarrollar los músculos en el cabello, en el cuerpo cabelludo. Perdón, en el cuero cabelludo. Bien. Y no tiene un colchón para que reciban sangre allí arriba. La sangre no pasa, bien. No sube y suple sangre. Por supuesto, la nariz del cabello vive por medio de la sangre. Y ahora nos damos cuenta de que esa parte, ¿ven ustedes? No hay nada más allá del ojo. Párrafo 110 por último. Ahora averigüemos. ¿Habrá luz? ¿Cómo a mediodía? Al caer la tarde. ¿Para qué es enviada la luz? Para que uno pueda ver a dónde va o cómo movilizarse. ¿Es correcto eso? Ver dónde está uno. ¿Habrá luz más o menos al caer la tarde? Ahora, tomamos ese ahora y lo comparamos allá con Malaquías 4. Él prometió que la luz vendría de nuevo al caer la tarde. Bien, porque he aquí, yo os envío el profeta Elías y él restaurará a los hijos de nuevo hacia los padres y los padres hacia los hijos. ¿Es correcto eso? No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Ahora, tomemos San Lucas, perdón, 17:30, y observen lo que Jesús profetizó allí, diciendo que, como fue en los días de Sodoma, será lo mismo. Ahora recuerden, fíjense, esto es en el tiempo en que el Hijo del Hombre sería revelado. La manifestación del Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre en realidad fue revelado potencialmente, solo por unos cuantos momentos allá, justo antes de que Sodoma fuera quemada. Ahora, ese hombre era Elohim, ese era Dios, y Jesús es Dios, y Dios fue revelado potencialmente allí mismo por unos momentos para hablarle a Abraham en el juicio investigador. Solo por un momento, el Hijo del Hombre fue revelado, el Hijo del Hombre, Elohim, ¿lo ven, iglesia? La congregación dice amén. El Hijo del Hombre, Elohim, fue revelado solo por unos minutos, porque a la mismísima mañana siguiente fue quemada. ¿Cuándo? Antes de que el sol pudiera salir de nuevo. Amén. Así que no puede quedar ninguna organización, ni tampoco puede haber ningún adelanto más que lo que está sucediendo ahora mismo, porque ella arderá antes de que el día raye de nuevo. El avivamiento ha terminado por toda la nación. Ya no van a haber más avivamientos, grandes avivamientos arrasadores. Esta nación nunca lo recibiría. Ustedes pudieran tener una reunión intelectual, pero yo quiero decir un avivamiento espiritual. Lo hemos visto todo. Espero que ustedes lo estén captando. Lo estoy diciendo de tal manera que espero que lo capten. ¡Ven! ¡Ha terminado! Un buen ministro dijo hace un rato, dijo, hermano Branham, si yo tan solo pudiera tener el gozo del Señor en mi corazón. Y yo dije, hijo, el avivamiento ha terminado. Bien. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es revelado en su propia palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Le bendiga a mis hermanos.
Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es revelado en su propia palabra. Párrafo 111. Ahora, los estabilizadores han sido puestos en el barco. Grandes olas espantosas están aquí afuera delante de nosotros, pero sabemos que un poco más allá de esa ola allá, estamos acercándonos a la orilla. ¿Ven? Estamos acercándonos a la orilla. Solo quédense estables. Solo quédense en la palabra. Quédense con Dios. No importa cómo se sientan, qué otra cosa. Quédense con la palabra. Dejen que se quede estable. Cuando ustedes ven todas estas enormes nubes a nuestro alrededor y tormentas viniendo y bombas atómicas y todo lo demás de lo cual están hablando, pero nuestro estabilizador está directamente en la palabra. Dios dijo que estaría aquí. Subiremos a la cresta de cada una de ellas. Sí, pasaremos por encima de ellas. Claro que sí. Ellas no pueden hundirnos. No pueden ahogarnos. Ustedes nos ponen en la sepultura, saldremos de nuevo. Eso es todo. No hay ninguna manera en el mundo de mantenerlo allí abajo. Subiremos a la cresta de cada una de ellas, porque nuestro gran capitán principal está llamando al otro lado. Amén. Estamos anclados en Jesús. Las tormentas de la vida enfrentaré. Me he anclado en Jesús. No le temo a viento u ola. 112. Cualquier cosa que pudiera ser, dejen que venga, lo que sea, lo que va a ser, no hace ninguna diferencia. Estamos anclados allí mismo en Jesús. Si vivo, viviré para la gloria de Dios. Si muero, muero para la gloria de Dios. Yo solo quiero simplemente, es para la gloria de Dios, es lo que quiero hacer. Cuando eso haya terminado, no quiero quedarme más tiempo. Quiero ir a mi recompensa que Él me compró. No lo que yo me gané, sino lo que Él me compró. Lo que Él me dio por su gracia. Amén. Así que vemos la luz del atardecer que está aquí. ¿Y de qué sirve tener luz si uno no tiene ojos para ver cómo moverse en ella? ¿Qué es la luz del atardecer? La luz se enciende para revelar algo. ¿Es correcto eso? Si hay algo aquí, ustedes tocan y no pueden entender qué es en la oscuridad. Entonces enciendan una luz. Es para revelar. ¿Qué ha de hacer Malaquías 4? ¿Ven? Hacer lo mismo. ¿Qué iba a ser la apertura de los siete sellos donde todas estas denominaciones están baleándose en este? Es para revelar, sacar a luz. Si uno no tiene ojos, entonces, ¿de qué sirve revelar? Tienen que haber ojos primero para ver. ¿Es correcto eso? Para revelar Malaquías 4, revelar San Lucas 17:30. San Juan 14:12, también Juan 15:24, 16:13, y para también revelar Apocalipsis 10:1 al 7, la apertura de los siete sellos y el mensaje del séptimo ángel, para abrir, para revelar, cuando la luz del atardecer ha venido. Ahora si un hombre... En la edad de la Odisea, la gente estaba, ¿qué? Desnuda. ¿Lo están? Ciegos. ¿De qué le sirve la luz a un ciego? Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? Desnudo, ciego, y no lo sabes. Aún sus facultades mentales están acabadas.
sus facultades espirituales de entendimiento mental, espiritual, ¿ven? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, el poder de revelación, ni siquiera creen en él. ¿Ven? No creen en semejantes cosas como profetas. Y así que no creen en él. Creen que Malaquías 4 ha de ser una cierta iglesia o una cierta organización. Cuando él vino la primera vez, él era un hombre. Cuando él vino la segunda vez con una doble porción, él era un hombre. Cuando él vino en la forma de Juan el Bautista, él era un hombre. ¿Ven? En los últimos días, cuando las luces del atardecer empiecen a resplandecer, los ojos serán abiertos y ustedes verán a dónde van. Entonces el cuerpo ya está formado, parado sobre sus pies, poniéndose en movimiento, moviéndose por el Espíritu Santo. ¿Qué? El mismo que se movió sobre los profetas que escribieron la Biblia. El mismo Espíritu Santo moviéndose en un cuerpo lleno con el Espíritu Santo, movido en el Espíritu Santo, fuera de toda organización, de todo linaje, lengua y pueblo. 115. Una pequeña señora aquí, ella no pertenece a esta organización, o esta organización pertenece a esta organización, congregación. Ella viene de alguna otra parte y ella llegó esta mañana. Tenía una fotografía allí. Ella estaba, se la dio a mi hijo, quien estaba muy asombrado. No sé si ella oyó alguna vez acerca de esto o no, no sé. Ella tenía una fotografía de este ángel del Señor que estaba en las siete edades de la iglesia, siete sellos abiertos allá cuando lo hizo. Dijo, miró hacia atrás por allí y ella vio eso parado en el cielo en un sueño. Y ella miró hacia atrás por allí y vio eso. Vio a alguien de blanco marchando hacia adelante y detrás de él dijo que parecía, dijo, hermano Branham, era usted. Y dijo, marchó allí. Dijo, detrás de usted había gente de diferentes colores cargando banderas, Georgia, Alabama, de todo tipo, diferentes lugares, marchando hacia adelante, subiendo, entrando a la jefatura a donde Cristo estaba siendo revelado en la visión. ¡Oh, aleluya! 116. Estamos en los últimos días y en las últimas horas de los días. Lo ven a él ahora en su palabra y toda su palabra manifestada aquí mismo, delante de nosotros. Oh, iglesia del Dios viviente, póngase de pie. Créanle con todo lo que está en ustedes. Agárrense a esa pequeña rueda en medio de la rueda. Déjenla estabilizar todo movimiento y todo ademán que ustedes hacen. Todo pensamiento que ustedes tienen, que sea controlada por esta torre en el interior de ustedes, porque Dios está en su palabra de esta hora, en la luz del atardecer, mostrando la luz, la ceguera de un murciélago. Ustedes pudieran encender una luz y el murciélago tan ciego que él no podría volar, un búho que ulula, todos esos merodeadores nocturnos y cosas así, cucarachas y cosas, no pueden ver de día. No saben de qué se trata, no pueden ver. Y las luces del atardecer se han encendido. Cada parábola, a donde quiera que vamos, a la naturaleza, a la Biblia, a las estatuas que Daniel vio, y el rey de ese día, que todos ellos vieron,
Y todas estas cosas, todos, toda forma, todo movimiento, cada lugar en el cuerpo, posicionalmente nos muestra la mismísima hora en la que estamos viviendo. Ningún otro movimiento puede venir más arriba. Hubo un movimiento de la mano. Amor. Wesley. Hubo un movimiento de fundamento. Lutero. Amor. Nunca hubo uno más grande. Fue llamado el movimiento de Wesley. Enviaron misioneros a todo el mundo. Uno de los movimientos más grandes que fue llevado a cabo en la edad antes de esa. Luego vino la edad pentecostal. Luego entraron los diferentes dedos y cosas. La edad pentecostal de lenguas y nariz y demás. Ahora está en los ojos. ¿De qué sirve que necesiten ojos o necesiten luz si esos ojos no estuvieran allí para ver? Tiene que haber ojos primero para ver. Y luego cuando eso vino, él abrió los 7 sellos y reveló la luz del atardecer, tomando todos los misterios que han estado escondidos durante estas edades de la iglesia. Y ahora los reveló como él prometió hacerlo en Apocalipsis 10, del 1 al 7. Aquí estamos hoy ubicados en medio de la palabra, y la palabra siendo revelada a nosotros por Jesucristo. Amén. Entonces, esta es la palabra de Dios. Amén. 118. Y siendo sus súbditos, debemos de caminar cerca del autor para entenderla, para que ella revele. Oh, Señor, ¿qué tienes para mí que yo haga? Si debo de ir a los campos y predicar el evangelio, o debo quedarme en casa, no importa qué es. Si debo ser una buena ama de casa, si debo de ser una buena madre, si debo de hacer esto, aquello, lo otro, sea lo que sea, si debo ser un agricultor, si yo, sea lo que sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No fue eso lo que Saulo exclamó allá? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba en camino allá a encarcelar a toda la iglesia. Pero entonces él clamó, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la luz se encendió como una gran columna de fuego suspendida sobre él. ¿Qué quieres que yo haga? Pienso que esa es una buena palabra con la cual terminar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando veo esta escritura tan perfectamente revelada ahora mismo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inclinemos nuestros rostros. 119. Yo les pido a todos los que están aquí que examinen sus corazones ahora y se hagan esa pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si ustedes, si todavía están en los cables del teléfono por toda la nación, inclinen sus rostros y pregunten, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viendo que estamos aquí en los últimos días y las últimas horas tan perfectamente delante de nosotros, tan claramente revelados, ¿qué quieres que yo haga? Amado Dios, mientras ellos te están haciendo esa pregunta, te pregunto yo mismo a ti, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ya que me doy cuenta que se debe dar cuenta por cada día. Y luego que tú me ayudes, Señor, a vivir de manera que cada día sea contado para tu honra y gloria. Ruego que tú ayudes a todos por toda la nación y a aquellos aquí que están presentes en el tabernáculo, mientras examinamos nuestros corazones y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué podría yo hacer, Señor, para propagar tu reino y tu causa? Concédelo, Dios. Examínanos nuestros corazones y pruébanos. Si hay iniquidad en nosotros, Señor, egoísmo, motivos u objetivos malos, oh Dios, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien humildemente le aceptamos,
su propiciación de su muerte y resurrección, y siendo justificados por creer que Él hizo esto, con mucho gusto aceptamos el plan de salvación que tú nos diste a nosotros. Padre, te damos gracias por el mensaje del día, lo que creemos y a lo que nos aferramos, saber y creer que es tu palabra y tu mensaje, no para ser diferentes de la otra gente, sino para tratar de ser más como Jesucristo, quien es nuestro ejemplo. Amado Dios, puestos aquí hay pañuelos y hay gente enferma en todas partes, y yo mismo, Señor, estoy cansado y agotado esta mañana. Ruego que tú nos ayudes, amado Dios. Recurrimos a ti por fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. Tú has ayudado a tantos, amado Dios. El otro día, pensando allá en ese bosque, caminando con el hermano Bax Wood, cuando los doctores, su corazón estaba tan mal que él casi no podía caminar. Luego, pensar cómo yo, no tenía yo la menor idea allá arriba, caminando en aquellas montañas después de esa visión. Yo debo de matar a ese león, yo debo de ver a ese león muerto. Y luego bajando allá y estando parado allá en Tucson, en la cafetería Furst, y ver su ropa toda holgada, sus ojos caídos, dije: Dios, si tú puedes mostrar una visión sobre dónde está un león, ciertamente tú puedes mostrar sobre el hermano Wood. Y entonces vino, pon tus manos sobre él, y aquí está él hoy. De nuevo, nuestro hermano Banks, otra vez, fuerte, corriendo de arriba abajo por esas montañas, cuando te agradecemos. ¿Cuánto te agradecemos, amado Dios? Tú eres el mismo Dios para todos nosotros, como lo serías para el hermano Wood. Yo sé que tú lo amas, porque él es tu siervo, honesto y sincero. Y yo ruego, amado Dios, que tú lidies con cada uno de nosotros y perdones nuestros pecados y sanes las enfermedades de nuestros cuerpos. Haznos más como tú, día tras día, Señor, hasta que lleguemos a esa plena estatua de Jesucristo. Concédelo, Señor. Confío que tú has examinado cada corazón ahora y sabemos qué hacer. Pedimos que tú nos bendigas ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es revelado en su propia palabra. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de agosto del año 1965. Ya para concluir, los últimos párrafos en el 123 dice: y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hay alguien aquí presente o afuera en la zona de teléfonos por toda la nación que simplemente les gustaría, mientras están orando y sus rostros inclinados, solo levanten su mano a Dios ahora. Eso es todo lo que pueden hacer. Hay mucha gente aquí adentro esta mañana. Solo levanten su mano a Dios. Digan: Dios, hazme más como Jesús. Yo quiero ser más como Jesús. Dios los bendiga. Afuera en la tierra, por toda la nación. Simplemente manos en todas partes. Simplemente una masa sólida. También la mía levantada. Yo quiero ser más como Él. Examíname, Señor, y descubre si hay perversidad en mí. Sácala. Yo quiero que solo estamos aquí cierto tiempo. Sin embargo, vamos a partir, ya sea que ustedes son, ya sea que, no importa qué sean, cuán ricos, cuán pobres, cuán jóvenes, cuán viejos. Estando ayer con un pequeño y pobre grupo de personas muy arriba en una montaña, allá en el riachuelo, había una pequeña familia allí. Un hombre al que le he estado hablando acerca de Dios. Por cierto, amén, continuamos. Por cierto, vino su pequeña esposa, 7 u 8 hijos, él, un pequeño larguirucho,
allá tratando de trabajar por un par de dólares al día. Y un hombre lo dejó vivir en una chozita. Y allí su esposa, allá arriba, casi a punto de tener otro niño, y ella tenía una hacha grande y ancha allá, cortando leña, jalándola para abajo. El bebé en una cadera, jalando la leña con la otra, vino a cortar esa leña para enlatar unas zarzamorras, para evitar pasar hambre durante el invierno. ¡Oh! ¿Cómo la compadecimos? El hermano Wood y yo fuimos y trajimos a la camioneta y fuimos allá y cortamos su leña y la trajimos. Y ella, una mujercita agradecida, solo parada allí. Yo sentí pena por ella y nos mantuvimos orando por ellos. Y su pequeño bebé se enfermó de epilepsia. Fuimos y oramos por el pequeño bebé y Dios lo sanó. Y el otro día su esposo tenía una hernia y fuimos. He estado hablando con él. Él fumaba, los dos. Ella usaba tabaco y él usaba también, típico de los montañeses. Y luego continué hablándoles acerca de ello. Y ayer en la mañana, cuando fui como al amanecer aquí, venía él saliendo, teniendo sus manos juntas. Y dijo: "Hermano Billy, soy un hombre cambiado". Él dijo: "Me fumé mi último cigarrillo y estoy del lado del Señor". Ella dijo: "Me acabo de fumar mi último también". Oh, planten la semilla. Yo, el Señor, he rogado. Yo le rogaré día y noche, no sea que alguien la arrebate de mis manos. Oh, Dios, sé misericordioso ahora, yo ruego, y danos del deseo de nuestro corazón, porque en nuestros corazones queremos servirte a ti. Ahora, Padre, todos ellos están en tus manos, en todas partes, son tus hijos. Lidia con ellos de acuerdo a la misericordia, Señor. No en juicio, sino en misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 127. ¿Lo aman? La congregación dice amén con todo su corazón. Ahora, ustedes que tienen los pañuelos, pueden recogerlos. Y ahora nuestros servicios creo que empiezan un poco temprano, a las 7 o algo así. El hermano Neville lo va a anunciar en un momento acerca de cuándo empezar. Hay un bautismo, creo, esta mañana. El hermano Neville dice: "El agua está lista". El agua está lista. Si alguien está aquí y todavía no ha sido bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues ciertamente es el agua está lista para el servicio bautismal. Párrafo 128. Apreciamos a todos los hermanos ministros. Veo al hermano, ¿cómo estuvo su reunión? Salió todo bien, hermano Parnell y hermano Martín. Y, oh, tantos de ellos aquí, el hermano Lee Bailey. Oh, simplemente hay ministros que todos, de todas partes. Ciertamente apreciamos que ustedes estén aquí, teniendo compañerismo con nosotros alrededor de la palabra. Quizás ustedes pudieran no estar exactamente de acuerdo conmigo sobre esto. No les pido que lo estén. ¿Ven ustedes? Lo único es que ustedes simplemente consideren lo que ustedes me dicen, yo lo considero. Si ministros tomaran la cinta y dijeran: "Bueno, yo no estoy de acuerdo con ello", está bien, mi hermano. Quizás usted pastorean algunas ovejas, ustedes alimentenlas lo que ustedes deseen. Yo estoy tratando lo mejor que puedo de quedarme con la palabra, por estos que han sido puestos en mis manos para Dios, porque las ovejas quieren alimento de ovejas, por supuesto. Mis ovejas oyen mi voz, y de esos vivimos, y de eso vivimos, de toda palabra que procede, no toda. No solo una palabra de vez en cuando, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. De eso deberían vivir los santos. Pongámonos ahora de pie mientras inclinamos nuestros rostros. Y hermano Neville, ¿tiene usted algo que quiera decirles? Hermano Neville dice: "No". Hermano Man, muy bien. ¿Se sienten bien todos? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien. Ahora inclinemos nuestros rostros. Voy a pedirle al hermano Lee Bailey si él sube aquí, o si él puede, si usted puede llegar allí, hermano Bailey, si puede. Hermano Bailey es nuestro hermano aquí, un escritor de los libros.
Y él está preparando el libro, ahora, Siete Edades de la Iglesia, y trabajando con los siete sellos. Y esperamos pronto haberlo sacado, muy pronto. Muy bien, hermano Oliva, y que Dios le bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Ha sido realmente un privilegio para todos nosotros de haber conocido este glorioso mensaje. Y de esta manera hemos concluido. Cristo es revelado en su propia palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, hermanas, vamos a aprovechar el tiempo rápidamente, el tiempo corre, no regresa. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestra lectura de esta tarde se titula El filtro de un hombre que piensa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. Es del mismo día, pero este mensaje está ya en la tarde y noche. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje, El filtro de un hombre que piensa. Párrafo 1. Gracias, hermano Man. Todo es posible, solo creed. Oremos. Oh Dios. Verdaderamente eso es lo que el deseo de nuestro corazón es esta noche, tan solo creer. Mientras nos hemos reunido aquí esta noche en el tabernáculo, el sol poniéndose en el oeste, rogamos, amado Dios, que tú nos permitas darnos cuenta cuán cerca está, que el sol se está poniendo también en el tiempo. Se está acabando, el día ya ha declinado. Y recordamos una ocasión cuando el día ya había declinado. Dos viajeros te invitaron a entrar y a quedarte con ellos. Y luego tú te diste a conocer a ellos por medio de explicar tu palabra y permitirles ver lo que Cristo debía de padecer. Todas estas cosas primero. Así que rogamos, Dios, ya que el día ha declinado, que tú entres en nuestras casas y vivas con nosotros y nos expliques la palabra, Señor, que nosotros tan gratamente la tenemos como un tesoro de parte tuya, como un regalo en nuestro corazón, que nunca la sobrepasemos, que siempre la reverenciemos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por lo que tú hiciste, por aquellos en el hospital esta mañana y lo que tú hiciste por el niñito del hermano Katz que estaba postrado, casi muriendo, y ahora él está aquí en la audiencia esta noche. ¿Cuánto te agradecemos, Padre, por todas estas cosas? Concede, Señor, que podamos saber cómo es que deberíamos de darte alabanza. Nosotros solo está más allá de nuestro entendimiento el saber cómo darte alabanza, pero Señor, recibe nuestros corazones como señales de agradecimiento que te amamos. Y cuando nosotros queremos hacer lo que es correcto, muéstranos qué hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches a esta gran y llena iglesia esta noche. Y allá por todo el país en los teléfonos dicen que están conectados de nuevo esta noche. Espero que mi esposa esté escuchando. No tuve oportunidad de llamarla, así que voy a llamarla después de este servicio. Y tenemos una nota aquí que esta mañana que el papá del hermano Jackson, estando en tal condición, ¿qué tal mejoría ha tenido lugar? Él quizás pueda venirse a casa mañana.
El niñito del hermano Kat, quien me llamó la otra noche, no sé si el hermano Kat está en audiencia o no, pero tu niñito estaba muy enfermo. Y dio la casualidad que Joseph y yo estábamos allá en el campo de tiro, alistando mi pequeño rifle 22. Les conté a ustedes todo al respecto la semana pasada y realmente va a ser un buen tirador. Y así que él quería asegurarse de decirle a Gary y a Larry lo que él hizo. Y él me dijo, viniendo de regreso, yo dije, tú deberías de llegar y decirle al hermano Gane, Norman, al respecto. Él dijo, pasemos y digámosle a Billy primero, su hermano. Después de que le enseñó cuán buenos disparos hizo, él dijo, ahora déjame en paz. ¿Ven? Y justamente al llegar nosotros allí, pues el teléfono sonó y Billy entró corriendo a preguntar. Yo dije, quizás sea una llamada de enfermo ahora. Y acabábamos de llegar y era el hermano Kat. Y el niñito tenía peritonitis y solo una muy pequeña sombrita de oportunidad para vivir. Y el Señor lo ha sanado. Y la otra noche dijo que él está padeciendo con alguna clase de dolores. La señora Good me estaba contando. Y estábamos saliendo deprisa y yo simplemente, yo dije, señora Good, es tan tarde ahora, las 10. Yo dudo que me dejen entrar allá en el hospital. Yo dije, me voy a ir a casa y simplemente cerraré la puerta. Y fui y oré. Y dicen que el niñito está en audiencia esta noche. Así que estamos muy agradecidos por eso. Y estamos agradecidos. Ahora estamos esperando. No hemos oído todavía si el hermano Leo Mercier y la hermana Mercier están escuchando. Todavía no hemos escuchado hasta ahora de su padre. Esperamos oír dentro de poco tiempo cómo ha seguido, pero estoy casi seguro de que él va a estar bien. Así que estamos encomendando eso al Dios Todopoderoso. Que Dios se encargará de ese amado y anciano hombre santo, un anciano y veterano ministro del Evangelio. Y ahora, hoy, hay tantas cosas que se necesitan hacer y un tiempo tan corto para hacerlo. Así que solo pongámonos todos nuestros esfuerzos ahora en lo que podamos hacer para nuestro Señor. Yo vine un poquito temprano y yo no me he estado sintiendo muy extraordinariamente bien. Me cansé, simplemente muy cansado, y me acosté esta tarde. Nunca. Yo ni siquiera he comido todavía, así que yo fui, simplemente estuve acostado toda la tarde. Me sentía mal, así que me estuve allí acostado y luego empecé a orar y me sentí mejor. Y me levanté, me puse mi ropa y vine a la iglesia. Así que nosotros estamos encomendándole al Señor Jesús ahora que Él bendiga nuestros esfuerzos juntos esta noche, mientras por toda la nación tratamos de unir esta parte del cuerpo de Cristo, que se me ha dado el derecho de alimentar sus ovejas, y solo haría lo mejor de mi conocimiento en repartir el alimento correcto que yo conozco para las ovejas, y estoy esperando ansiosamente la hora donde todos podamos congregarnos en un lugar y predicar sobre esas 7 plagas y 7 copas y las trompetas y demás. Todas suceden allí en un grupo. Esa es la razón de que nos tomará como una semana, 10 días o más, para verlo todo en una sola reunión, si podemos. Pienso que es muy suficiente. Ahora, muchos de ustedes están viajando lejos. Yo miro aquí y acabo de notar hace un rato a los amigos de Tucson. Señora Sotman, veo que el hermano Fred llegó bien. Lo vi en la audiencia esta mañana y allí pienso que ese es el hermano Don Rudel, sentado allí junto a él allá atrás esta noche. Contento de ver al hermano Don aquí y Junior.
¿Está Junior aquí o está él en su iglesia? Supongo que están en los teléfonos en la iglesia esta noche. Así que todos ustedes, hermanos, estamos muy contentos de que están aquí con nosotros esta noche y confiando en el Señor que algún día nosotros, cuando el día de la vida haya terminado y nuestra pequeña luz de vida mortal empiece a oscurecerse y a apagarse, no temeremos mal alguno, porque a través de la 6 acabo de recibir un reporte para ustedes. Allá en Arizona, allá en Prescott, al hermano Coggins lo dejaron salir del hospital. Así que estamos muy agradecidos por eso. Bien, eso está bien. Así que estamos muy agradecidos por eso. Hermana Mercier, su papá se está poniendo bien ahora. Simplemente sentí después de que oramos que él estaría bien. Así que ellos quizás estén sintonizados. Espero que lo estén y pienso que lo están. Así que estamos muy agradecidos por eso, que nuestro hermano está muy bien ahora y va a estar muy bien. Así que agradecemos al Señor por todas estas cosas. Tuve una petición anoche, un amado hermano aquí, supongo que quizás él no está con nosotros hoy. Un hermano de allá, de Kentucky, me llamó acerca de su hija, una familia encantadora y la muchacha va a ser operada, una madre joven con cáncer en la espalda. Así que nosotros rogamos que Dios libere a esta joven mujer. Yo creo que él lo va a hacer si nosotros tan solo, la congregación, todos nosotros juntos, nos unimos y oramos por estas personas todos juntos. Eso es lo que debemos hacer como una unidad, como párrafo 7. Y a medida se acercan más y más los días y que el camino se hace más estrecho, nosotros queremos ir más juntos o debemos ser simplemente uno, un cuerpo. Debemos movernos juntos, olvidando los pecados los unos de los otros y nuestras diferencias. Pegándonos más y más y más a medida vemos ese día acercándose, reuniéndonos todos unánimes y de un solo corazón. Y si un hermano o una hermana se sale del camino, de cualquier manera, no hacemos nada sino orar por esa persona. Y en amor siempre considerándonos los otros. Nunca, nunca permitan que uno de ustedes se aleje. Quédense juntos y si pueden, añadan más a ello constantemente, todo el tiempo. 8. Hermano Neville, tengo aquí su petición concerniente al hermano Gruitt, el hermano George Gruitt, que está sentado aquí. Estamos contentos, hermano Gruitt y hermana Gruitt, aquí, la pequeña Edith. Yo, un día cuando vengamos, queremos tener un pequeño servicio conmemorativo aquí. No regresé por Edith y cuando ella partió, pero hermana Gruitt, ¿usted recuerda el sueño que ella tuvo hace como un par de años? Y les dije entonces, yo dije, es la pequeña Edith no se va a quedar con nosotros mucho tiempo ahora, porque el Señor ya le había dicho a ella que se iba por medio de ese sueño que tuvo. Y recibí la interpretación de él, era que ella iba a reunirse con Dios. Como 2 años después, ella fue a reunirse con Dios. Ahora está esperando que su papá y mamá crucen la línea divisoria entre la mortalidad y la inmortalidad. Dios los bendiga. Quiero tratar de verlos inmediatamente, si tan solo puedo. Así que Dios sea con ustedes. Y Sherby y todos, pensé que vi a Sherby esta mañana. No estaba seguro. Uno no puede ver muy bien aquí arriba. El techo está abajo así y echa una luz así. Uno puede ver los lugares, pero no puede ver la gente muy bien. 9. Ahora, directamente al mensaje. Este es un mensaje que quiero leer de Números
19:9 y Efesios 5:26. Y si ustedes que anotan los registros del texto y demás, pues ustedes pueden anotarlo. Y ahora recuerden, si esto está siendo grabado, no sé, no puedo ver a nadie. Si veo al hermano Terry allí en el cuarto de grabación. Y si esto está siendo grabado, a cualquier ministro, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, esto no es dirigido en falta de respeto a sus enseñanzas. Esto ni siquiera es dirigido a sus ovejas. Este mensaje y todos los otros mensajes sobre los cuales hablo es dirigido a mi congregación. No es para su congregación, a menos que ellos lo quieran recibir, sino que es dirigido a esta gente aquí. La gente compra estas cintas. La gente por todo el mundo las compra y las toca. Muchas veces escriben y siempre les menciono a ellos si son miembros de alguna iglesia. Vean a su pastor. Párrafo 10. Ahora, pastor, quiero que usted sepa eso, que esto es solo a mi congregación que le hablo estas cosas. Y tengo derecho de hacer eso, porque he sido puesto por el Espíritu Santo para cuidar de estas ovejas. Y ay de mí si no les digo lo que creo que es la verdad y la manera en que pienso que ella viene, pero no es para el mundo o para el resto de las iglesias. Ustedes hagan lo que Dios les dice a ustedes que hagan. Yo no puedo responder por ustedes, ni tampoco ustedes pueden responder por mí, pero cada uno de nosotros debemos responder delante de Dios por nuestro ministerio. Por tanto, si tengo que responder por mi ministerio, debo predicarlo en la manera en que lo veo, en la manera en que es revelado a mí. Así que eso se sepa ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado a compartir en esta tarde un nuevo mensaje titulado El filtro de un hombre que piensa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: ahora en Números 19:9, queremos leer este texto, o esta escritura, mejor dicho. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá afuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación. Observen ahora, la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación es una expiación. Fíjense, no para todos, a la congregación de los hijos de Israel, las aguas de separación. En el hebreo se usó la palabra nidan, que significa separación, entre otras cosas. Ahora, en Efesios del capítulo 5 y comenzando con el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí está lo que quiero decir ahora. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Párrafo 12. Ahora, este pequeño texto esta noche, si yo debiera llamarlo un texto, y confío que la gente aquí y también afuera en las conexiones telefónicas no desatienda esto y piensen que se quiso decir en una manera sacrílega. Aunque tomar un texto como este sonaría sacrílego. El tema que estoy usando para esta noche es el filtro de un hombre que piensa. Eso suena muy radical para un tema, para un ministro que está tan opuesto a fumar, que tomará un texto como ese, el filtro de un hombre que piensa. Sucedió que la otra mañana, cuando había ido a cazar ardillas, si ustedes afuera en la radio, el aire o en la onda telefónica pudieran haber visto la expresión en el rostro de esta congregación cuando anuncié mi texto, ustedes se hubieran reído de ello, el filtro de un hombre que piensa. Párrafo 13. Bueno,
Todo sucedió allá donde los ángeles del Señor se me aparecieron una mañana y esas ardillas fueron habladas de existencia. Todos ustedes recuerdan cuándo sucedió. Y también justamente en la cima del monte donde yo estaba parado, fue donde poco antes de predicar las siete edades de la iglesia, yendo a cazar una mañana antes del amanecer, allí estaba. Pensé que el sol estaba saliendo como a las 4 de la mañana. Extraño, vi esa luz y me di vuelta y allí estaban los siete candeleros de oro parados allá arriba en la cima del monte como un arco iris que estaba subiendo a través de los tubos y fluyendo hacia afuera. Inmediatamente después de eso, el Señor Jesús se nos apareció. Y en ese momento oí una voz que dijo, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Y allí estaba él, después de un tiempo revelado, después de esos siete candeleros de oro. Entonces, fíjense en eso. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Lo escribí en la parte de atrás de una caja de cartuchos que tenía en mi bolsillo. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Dios en el cielo sabe que eso era verdad. Párrafo 14. Cuando crucé ese lugar donde él se me había aparecido un poquito después con respecto a las ardillas, entonces cuando llamé a mi buen amigo Jack Murray unos meses después para preguntar, cuando comencé a predicar las siete edades de la iglesia, Apocalipsis 1, y él estaba de pie, blanco por todas partes, su cabello era como lana. ¿Cómo podía él, teniendo aún 33 años de edad y estar completamente blanco? Y el hermano Murray, un caballero cristiano muy bueno y culto y erudito, uno de los mejores que conozco. Y él dijo, hermano Branham, ese era Jesús después de su condición glorificada. De esa manera se ve el ahora. Pero eso no me sonó bien. Y seguí orando hasta que un día, antes de que comenzara las siete edades de la iglesia, yo no podía comprender bien ese primer capítulo. ¿Cómo podía un hombre de 33 años de edad haber resucitado en el mismo cuerpo que los apóstoles lo reconocieron? ¿Cómo sabían que era él? ¿Y cómo podía él estar tan avanzado, quizás de 80 o 90 años de edad, con una gran y blanca lana sobre su rostro y su barba blanca como la nieve? Párrafo 15. Yo había leído en el libro de Daniel donde él llegó a donde el anciano de días, cuyo pelo era tan blanco como la lana. Entonces vi a ese anciano de días. Él era ese anciano de días, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien, era un símbolo entonces. ¿Por qué la blanca lana? Y entonces yo, el Espíritu Santo parecía que me hablaba sobre un retrato que vi una vez de un juez antiguo. Luego fui a la historia, regresé entrando a la historia de la Biblia y todo para averiguar. Y los jueces antiguos, como el sumo sacerdote en Israel, él tenía que tener ese pelo y barba blanca, gris de aspecto lanoso, porque lo blanco sobre él significaba que él era la autoridad suprema de los jueces en Israel. Y aún hoy en día, y hasta hace unos centenares de años, quizás hace un par de centenares de años, o quizás no así, más que eso, todos los jueces ingleses, no importaba cuán jóvenes eran o cuán viejos eran, cuando entraban a juzgar, usaban una peluca blanca. Y para mostrar que no había ninguna otra autoridad en ese reino por encima de su palabra. La palabra de ellos es lo absoluto del reino. Lo que dicen, eso es todo. Y ahora entonces yo vi eso. Allí estaba el parado, allí, siendo aún un hombre joven, pero la peluca blanca puesta. Él era la total y suprema autoridad. Él era la palabra. Y él está teniendo, lleva puesta la peluca blanca. Para poder decir. Luego, más tarde, cuando terminamos y el sermón y fuimos al oeste, y cuando los ángeles del Señor aparecieron allá para los siete sellos y ascendió en el aire, lo cual tenemos la fotografía de ello y aquí alrededor por el país, allí estaba él parado, allí todavía con la peluca de esa autoridad suprema. Él es la cabeza de la iglesia, él es la cabeza del cuerpo, no hay nada como él en ninguna parte. Él solo hizo todas las cosas. Él hizo todas las cosas para sí mismo y sin él nada fue hecho. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra.
y todo lo pertenece a Él, y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y el Verbo era Dios y fue hecho carne entre nosotros. Y Él fue el que reveló todo el secreto de todo el plan de salvación del cual hablaron todos los profetas y sabios. Solo Él era ese que tenía la peluca y que era la autoridad suprema. Para poder decirte, ahora, yo me había detenido arriba en el monte la otra mañana. Parecía como que habían habido algunas ardillas que habían estado comiendo allá arriba. Y comencé a sentarme y apenas había estado allí un momento, cuando los arbustos se apartaron junto a mí y un tipo enorme con un mascote de doble cañón salió caminando allí por los arbustos. Y me asustó muchísimo. Y yo me alejé, me agaché rápidamente. Y yo tenía temor de moverme, temor de que él me disparara. Y los arbustos moviéndose, así que simplemente me estuve sentado muy quieto. Una ardilla salió corriendo, pasándola encima del monte. Y él vació deprisa los dos cañones con ella. Y así que él le falló, y así que la ardilla bajó por el monte. Y yo pensé, ahora me voy a ir. Todo es ruido, está haciendo eco. Él tiene su rifle descargado. Y comencé a bajar el monte y el tipo disparó exactamente enfrente de mí. Me hizo regresarme en esta dirección. Y comencé a irme por aquí para bajar por otro camino. Y un rifle 22 disparó. Y las balas zumbando por encima de mí. Yo dije, oh, estoy en un lugar terrible. Párrafo 18. Así que di la vuelta y bajé allá junto al río. Y pensé, voy a ir allá abajo y me voy a esconder hasta que ellos terminen para que yo pueda salir. Y en el camino hacia abajo dio la casualidad que me atrajo. Mi atención fue atraída a mirar hacia mi lado derecho. Y al hacerlo, allí estaba un paquete de cigarrillos vacío donde uno de ellos lo había tirado en todo el corredor, correteado. Y cuando las ardillas pasaban a través de los arbustos. Y recogí este cierto paquete de cigarrillos. Y parecía, yo nunca lo recogí, discúlpenme. Bajé la mirada hacia él. Yo no lo recogí, porque no me gusta el olor de las cosas para empezar. Y miré allí abajo y es una cierta compañía de tabaco que creo que no debería mencionar su nombre, pero ustedes van a saber. Decía allí, el filtro de un hombre que piensa y el gusto de un hombre que fuma. Yo miré esa cosa y pensé, el filtro de un hombre que piensa. Yo pensé, si el hombre pudiera pensar un poco, él no fumaría en lo absoluto. ¿Cómo pudiera ser un filtro de un hombre que piensa? Un hombre que piensa no fumaría en lo absoluto. Muy bien, párrafo 19. Ahora, yo pensé, ¿cuán engañoso es eso? Ahora, estas compañías de tabaco se supone que son americanas. Y, oh, si vivimos de acuerdo a nuestro principio, estaríamos trabajando para ayudarnos al uno al otro. Si tenemos un sentir el uno por el otro. Y, ¿cuán hipócrita? La razón de que no mencioné el nombre de la compañía es que tengo que decir algunas cosas malas acerca de ellos. ¿Y cuán hipócrita puede ser alguien para ganar dinero? Un hombre que piensa no fumará en lo absoluto. Pero ¿cómo el público americano se lo cree? Ellos piensan que eso es maravilloso. Ahora miren, ustedes no pueden, pregúntenle a cualquiera, científicos, que ustedes quieran. Ustedes no pueden tener humo sin tener alquitrán. Si hay una pequeña partícula de humo que pasa, eso es alquitrán. Y si ustedes no sacan humo, pues ustedes no sacan alquitrán. Y no sacan nada de nada. Ustedes solo están chupando en una vara sólida. Pero siempre y cuando ustedes saquen un poco de humo, ustedes están aspirando cáncer, nicotina. Párrafo 20 por último. Si ustedes hubieran estado conmigo el año pasado, o el año antepasado creo que fue en la Feria Mundial cuando Jules Briner, y todos ellos estuvieron allí en demostraciones, y ustedes los ven tomar ese cigarrillo, ponerle en algo y jalarlo sobre un pedazo de mármol, y ese doctor tomando un hisopillo, lo pasó por allí y quitó de él la nicotina, y la puso en la espalda de una rata blanca, y la puso en una jaula, y cada 7 días la sacaban. Y la rata estaba tan llena de cáncer que no podía caminar de la nicotina sacada de un solo cigarrillo. Luego él dijo, ustedes saben, dicen que ustedes pueden obtenerlo a través de un filtro. Él dijo, ustedes no pueden tener un filtro.
Cualquier filtro que sacara la nicotina saca el humo, dijo, porque ustedes tienen que tener humo, tener alquitrán para formar el humo, y es el alquitrán el que da el cáncer. Y luego él fue, lo hizo pasar a través de agua y dijo, algunas veces ustedes piensan que lo pueden filtrar. Dijo, cada vez que, no importa por dónde lo pasen, dijo, ellos dicen, yo no lo inhalo. Luego se lo ponen en su boca y lo escupen. Luego él tomó eso y lo enrolló y lo puso allí abajo y mostró que todavía era cáncer. ¿Qué están haciendo? Tragándoselo por su garganta. Ven, y no importa qué hagan ustedes, aún es muerte. Ven. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El filtro de un hombre que piensa. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Amén. Que bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El filtro de un hombre que piensa. Párrafo 21. Y luego pensar que una compañía engañaría a un hombre lo suficiente o que trata de engañar a su propia gente. Es como un buitre viviendo de su propio género, ganando dinero, vendiéndole muerte al país y a los hombres jóvenes, y salen allá al frente de batalla y mueren por ellos. Luego se dan vuelta y venden semejante cosa como esa, bajo una falsa pretensión, el filtro de un hombre que piensa, pero el gusto de un hombre que fuma. Ustedes tendrían que tener el humo para percibir el sabor, ¿ven? El gusto de un hombre que fuma. Sin embargo, ¿cómo se lo cree la gente? Lo compran. Ahora, solo es para engañarlos más, ¿ven? Es del diablo. A ellos no les importa su vida. Ellos no tienen ninguna compasión por ustedes. Les venden esa cosa solo para verlos morir, con tal que ellos reciban dinero. 22. Como la política y la guerra. Yo no creo en guerra. No creo que nosotros debiéramos haber tenido alguna vez una guerra. Creo en el gran reino que Dios está trayendo, la gran civilización que será traída bajo su propio y gran dominio. No habrá nunca otra guerra. Nación no levantará lanzas contra naciones. Todas estarán en paz, paz eterna. Así que esta clase de civilización produce guerra. Y entre más civilizados nos volvemos bajo esto, más guerra tenemos. Uno tratando de ser más civilizado que el otro. Y entre más civilizados produce más guerra. ¿Ven? Y miren que bajo esta civilización, que una persona produjera semejante cosa como esa. Y lo único que hace, solo los engaña para hacerlos comprar más cigarrillos. Porque si un hombre fuma cigarrillos, y yo creo que es del diablo, y hay un demonio de nicotina en un hombre y una mujer. Y si un cigarrillo satisface a ese demonio de nicotina al grado que él los deja en paz y deja de atormentarlos con un solo cigarrillo, y luego ustedes toman un filtro, solo permite un tercio de ese humo pasar por allí entonces, o un tercio de esa nicotina pasar por allí, entonces se necesitarán tres cigarrillos para tomar el lugar de ese. Y ustedes se fumarán tres en vez de uno. ¿Ven? Solo es una treta, un engaño, una treta para tratar de vender cigarrillos. Pueden vender más de esa manera que lo que pueden hacerlo dejando simplemente que un hombre se fume el tabaco directamente en su pipa o en su cigarrillo.
Ahora, ven, es del diablo. 23. Mientras estaba parado allí mirándolo y pensando acerca de cuán engañoso era, la pregunta vino a mí y me agaché de nuevo, miré el paquete otra vez y yo simplemente parecía como que algo me dijo, pero el lema está bien, el filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma. Se me vino a mí que ese engaño también en la esfera natural allí en el tabaco es algo parecido a las iglesias de hoy en día. ¿Ven? Un engaño. Ha llegado al grado que todo el mundo ha llegado a ser un gran engaño de qué es realmente la verdad y qué es correcto. ¿Ven? Aún en la política y en asuntos sociales, en la escuela, en todo, ha llegado a ser un engaño. 24. Un joven me estaba diciendo el otro día que él estaba en un campamento del ejército y un joven soldado fue atropellado por un tanque. Sus pulmones, su estómago o lo que fuera, perforado. Y fueron al hospital. Tenían 3 o 4 doctores parados allí en línea y todos parados en línea. Y 2 o 3 soldados sosteniendo a su compañero. Y él apenas podía respirar. Cada vez que él respiraba, esa costilla se metía en sus pulmones y eso lo hacía sangrar interiormente. Y dejaron que ese joven estuviera parado allí en esa línea, muy atrás, en la parte de atrás de la línea. Y dejaron que algunos de esos hombres con nada sino un dolor de oído o algo, fueran adelante. Y más o menos en el momento en que él llegó allí al frente, un coronel entró con un niñito que tenía sarpullido, un niñito o niñita que tenía sarpullido en su mano, y detuvieron esa línea para meter al niño del coronel. Y ese muchacho perforado, muriéndose, allí lo tienen. Oh, si ese coronel hubiera tenido un genuino sentir por su hermano allí en la línea, él hubiera dicho, este niño puede esperar. Hagan venir a ese hombre aquí rápidamente. Hagan algo por él. Pero cada hombre quiere mostrar su autoridad. Ahora, no todos son así. No todos son así. Pero hay demasiados así. Hay demasiados de ellos que son así. Pero el hombre, de lo único que estaba pensando, era su propio niñito que tenía sarpullido en su mano. Y no pensando en ese pobre muchacho parado allí, triturado debajo de un tanque, el mismísimo tanque y quizás el mismísimo muchacho que salvaría su vida algún día en el frente de batalla. ¿Ven? No se detienen a pensar, solo para sí mismos. El filtro de un hombre que piensa. Yo lo miré y pensé, es algo como las denominaciones de hoy en día. Las iglesias que tenemos, cada una de ellas tiene su propio filtro. Ellas tienen su propio tipo de filtro. Ellas solo dejan entrar lo que quieren y qué no entrar. Lo que dejan entrar con el filtro y lo que sacan con el filtro, con su propia clase de filtro. Simplemente permiten un tanto del mundo que entre para satisfacer a los incrédulos que están allí adentro. Los aceptan, no importa que sean, si tienen dinero. Los aceptan, no importa que son, si son populares. Pero hay una cosa acerca de eso. Ustedes no pueden entrar en la iglesia de Dios así. No la denominación. Yo quiero decir la verdadera y genuina iglesia de Dios. 26. Como las compañías de tabaco de hoy en día. La gente que entra a esas llamadas iglesias o denominaciones tienen un gusto y ese gusto es lo clásico del mundo y cada denominación tiene su propio filtro y sacan con el filtro a todos los verdaderos cristianos que dirían amén cuando él estaba predicando y meten a todas las Jezabeles de cabello corto y cara pintada que están en el país siempre y cuando ellas sean populares. Fulano de tal viene a nuestra, un artista de cine, una gran persona,
Esa es la clase de filtro que usan. Nuestra denominación, fulano de tal, el presidente o el coronel o alguien pertenece a nuestra denominación. ¿Ven qué clase de filtro usan? Ese filtro, por supuesto, es del mundo. La gente del mundo, la gente, ellos saben lo que quieren. Así que si ellos tienen que conseguir lo que quieren, entonces tendrán que tener una cierta clase de filtro y que suficiente del mundo hable a través de él para satisfacer su gusto mundano. El filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre que fuma, el filtro de un mundo religioso y el gusto de un hombre mundano. 27. ¿Quieren ser religiosos? Piensan que deben ser religiosos porque tienen un alma. Cuando llegamos a este país por primera vez, uno halló al indio adorando soles y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es un ser humano. Penetramos en las junglas lejanas de África. Hallamos a los nativos adorando algo. ¿Por qué? Son seres humanos y quieren, deben adorar. Así que el ser humano, no importa cuán caído está, él todavía sabe que hay algo en alguna parte. Pero él tiene tal gusto por el mundo que él no puede tomar el filtro correcto. Él tiene que tener su propio filtro hecho por él, cada uno haciendo su propia clase de filtro. Cada compañía de cigarrillos se jacta de los suyos, lo que pueden hacer, un verdadero filtro. Este es el mejor filtro, todo enfrente y todo así. Dicen, el sabor viene o algo de enfrente. Oh, válgame Dios, ¿enfrente? Sin embargo, ¿qué hay en el extremo posterior de él? Con seguridad, no es un hombre que piensa o una mujer que piensa. Pero eso es lo que dicen, simplemente engañando a la gente. 28. Ahora, nos damos cuenta de nuestro día que la gente tiene un gusto. ¿Y por qué se fuma un hombre un cigarrillo? Es para satisfacer un gusto. ¿Para qué se fuma la mujer un cigarrillo? Para satisfacer un gusto. Y entonces, si la iglesia ha figurado un grupo religioso para meter gente allí, tienen que tener una cierta clase de filtro para darle a la gente el sabor que quieren. Así que si no reciben nada del sabor que quieren, no quieren el cigarrillo. Y si no pueden conseguir el sabor que quieren en religión, ellos no aceptan la religión. Ahora, están claros a más no poder. Mujeres con pantalones cortos, cabello corto, caras pintadas, vestidas provocativamente, ellas quieren eso, a ellas les encanta eso. Como hablé esta mañana sobre el domingo pasado en la mañana sobre esa rueda en medio de la rueda, o esa pequeña alma interior en el interior del espíritu, como el espíritu en el exterior, entre el alma y el cuerpo, puede ser totalmente ungido con el Espíritu Santo. ¿Entendieron todos ustedes eso? La congregación dice amén. 29. Ahora, para seguir eso con la continuidad del mensaje, el Dios de este mundo, los ungidos en los últimos días, eso exterior, ese círculo del centro. El primer círculo son los sentidos humanos. El segundo círculo son los sentidos del espíritu, voluntad, voluntad propia, deseo y demás. Pero la de adentro es el alma. Esa alma fue predestinada. Así que pueden ungir este espíritu para hacer que el cuerpo exterior entre en sujeción al espíritu. Pero el alma que pecare, esa alma morirá. El alma que rechaza en incredulidad la palabra de Dios, de la cual es parte, esa alma eternamente morirá. Ajá, siempre. Yo creo en una muerte eterna, así como creo en un cielo eterno, pero no en un infierno eterno. No hay tal cosa como infierno eterno.
hay una muerte eterna para la gente que entra. Muchos de ellos, religiosos en el mundo hoy, siempre han estado muertos. La mujer que se entrega a los placeres, con su cabello corto y su cara pintada, viviendo, está muerta. La Biblia así lo dice. ¿Ven? ¿Ven? Ella puede ser religiosa, pero ella nunca fue salva. Ella tiene un movimiento exterior. Ella pudiera cantar en el coro o pudiera bailar en el espíritu. Ella pudiera hablar en lenguas y tener todas las manifestaciones del espíritu. Pero a menos que esa alma en el interior es hija de Dios, ¿ven? Ella está perdida. No importa qué haga ella. Párrafo 30. Israel estaba todo espiritual en el exterior, todo lleno con la bondad de Dios y cómo reverenciaban a Dios y demás, pero eso no funcionó. Lo interior de ellos no pudo reconocer a la palabra misma, pero cuando uno ha nacido del Espíritu de Dios, entonces uno es un hijo de Dios y uno siempre fue un hijo de Dios y uno siempre será un hijo de Dios. No hay manera de separarlo, porque es, ustedes tienen vida eterna, y lo eterno nunca comenzó, ni tampoco terminará alguna vez. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El filtro de un hombre que piensa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. Para continuar con la lectura, en los párrafos 31 dice: ¡Oh, por la gracia de Dios que Él nos diera entendimiento de tan grandes misterios! Como Pablo habló aquí más adelante en Efesios, hablando del esposo y la esposa, y dijo: Este es un misterio. ¿Cómo las mujeres deberían de estar en respeto a sus esposos? Aún el segundo lugar, creo que es en toda la Biblia en la cual se habló de reverencia alguna vez. Dijo, la mujer que ella respeta a su marido, respeta a su marido. En el griego se usó la palabra proveo, la cual uno de sus significados es reverenciar. Luego, un marido debiera de vivir tal vida delante de su esposa que su esposa pudiera reverenciarlo como un hijo de Dios. Y si él no vive esa clase de vida, pues entonces, por supuesto, ella no lo reverenciaría, porque ella sabe de qué está hecho él. Pero cuando es un hombre que es un hombre reverente, reverente y limpio con su esposa y delante de su familia, un verdadero siervo de Dios, entonces las mujeres, los niños y todos deberían de respetar a ese siervo de Dios con reverencia. 32. Fíjense ahora, las mujeres, ellas quieren tener el cabello corto, quieren ponerse pantalones cortos, pintura, maquillaje. Estos pequeños bikinis y cosas que ellas se ponen hoy en día, ellas quieren hacerlo y sin embargo ellas quieren ir a la iglesia. Ustedes ven esa unción sobre el espíritu, no sobre el alma. Ven, dijeron que quieren ser cristianas y también hacer estas cosas y el pastor dice que está bien. Entonces, si él dice que está bien, ustedes pueden ser miembro. Su nombre puede estar aquí en mi libro de la iglesia. Está bien. Entonces, él le está dando a ella su filtro denominacional para agradar el gusto de una mujer mundana. A ella le encanta el inmundo. Le gusta el sabor de él. Así que él tiene un filtro para ella. Pero ella está muy lejos de ser una mujer que piensa. Pero allí lo tienen. Allí es donde encontré este texto. No, ella no es una mujer que piensa. Si ella estuviera pensando, sabría que la iglesia no la va a juzgar en el último día. La iglesia la está juzgando ahora por su calidad de miembro, su lealtad a los círculos a los que ella pertenece y a las sociedades. La están juzgando ahora por medio de eso. Pero Dios la va a juzgar en el último día, así que ella no está pensando. 33. Así como el hombre que está fumando. A él le gusta tanto el cigarrillo al grado que sus facultades para pensar se han entumecido con nicotina. Y los deseos de la mujer han entumecido tanto sus facultades para pensar al grado de que hará estas cosas que son malas ante los ojos del Señor. Porque ella quiere hacerlo. Satisface el gusto de una mujer mundana.
Así que ella toma un filtro de una iglesia mundana. Ella pasa a través de él. Ven, no hay nada que moleste. Muestra, para vemos allí que eso es verdad. Y el pastor dice, eso está bien. Nosotros no condenamos a las mujeres por hacer eso. Está bien. Hay bastante pecado en ello. Eso es a través de su filtro. Muestra que ellos pasaron a través de un filtro teológico y recibieron un sabor teológico y tenían un sabor teológico. Pero ciertamente no pasó por el filtro de Dios. No, Señor. Párrafo 34. Ahora, si hay un filtro teológico para el pensador teológico y hay un filtro de iglesia para el pensador de iglesia, un filtro de un cigarrillo para el pensador de cigarrillos, tiene que haber un verdadero filtro en alguna parte para el pensador verdadero. Y Dios tiene un filtro, y esa es su palabra, amén. Es un separador porque son las aguas de separación por el pecado. Ahora, ese es el hombre que piensa, o el gusto del hombre santo. Si un hombre pasa a través de esta clase de filtro del mundo, él tiene un gusto mundano. Y como la compañía de tabaco, él obtiene más miembros en su iglesia al empujarlos a través de este filtro. Si ellos dicen, hay más mujeres que van a la iglesia de lo que hay hombres. Eso quizás sea así. Ahora, eso quizás también sea verdad cuando ella puede ir y hacer cualquier cosa que quiera. Eso es correcto. Ella hará, ella se unirá a cualquier cosa, pero ella pasó a través de ese filtro de iglesia. Si ella pasara a través del filtro de Dios, sabría diferente de eso. Ven, ella no podría pasar a través del filtro de Dios y salir con cabello corto. Ella simplemente no puede hacerlo. 35. Ahora, esto va a ser un poquito amargo, quizás para alguien. Pero cuando ella empezó a pasar a través del filtro de Dios y dice allí que no se corten su cabello, entonces, ¿qué? Él se coloca en el otro lado y se dice que es pecado de una mujer. Haga tal cosa y ella es deshonrosa al hacer tal cosa. Si ella quiere, dice él, pues ella tiene que hacer su cabello cortado. Dice entonces, rápeselo entonces. Y dice, sabemos que esa es una vergüenza que una mujer tenga la cabeza rapada. Dice entonces que ella tenga su cabeza cubierta. Y su cabello es su velo, no un sombrero, señora. Su cabello es su velo, dice la Biblia. Correcto. Muestra que ella es una nazarea al Señor. Cabello largo para una mujer significa una nazarea al Señor. Ahora, nos damos cuenta que eso es verdad. Pero nos damos cuenta que si el hombre que piensa así llamado en el mundo puede fumar y todavía obtener su sabor, él debería de tener suficiente sentido común para saber que él está obteniendo alquitrán del tabaco. Pero solamente lo que ha hecho es venderle a él más, lo hace comprar más cigarrillos. 36. Y el filtro de la iglesia consigue a los miembros y cosas por el estilo cuando ellos les permiten pasar con cualquier cosa y todavía pertenecer a la iglesia. Ellos consiguen más miembros que si fuéramos a las iglesias esta noche y filtramos sacando fuera a todos menos aquellos que eran cristianos genuinos, nacidos de la palabra. Habrían muchos sermones vacíos contra la pared esta noche. Es verdad, porque pasó a través del filtro. Y si yo tengo un deseo en mi corazón, y espero que todos los que me escuchan tengan la misma cosa, amén. Dios, pásame a través de tu filtro. Como dijo David, ponme a prueba y pruébame y ve si hay maldad en mí. Luego sácala, Señor, ven, yo quiero el filtro de Dios. No importa qué hace el mundo, qué tiene la iglesia, yo quiero ser un hombre que piensa para pensar junto a quién voy a estar parado uno de estos días para el juicio. Fíjense, la compañía de tabaco lo hace para vender más cigarrillos. La iglesia lo hace para conseguir más miembros. Una mujer con cabello corto que se pone pantalones cortos sería atrapada en el filtro de Dios. Ella no podría pasar por él con un cabello corto, porque la Biblia dice que ella no debería de hacerlo. Ella deshonra su cabeza cuando lo hace. Deberíamos saberlo, pero ella pasa a través de la iglesia muy bien, todo el resto de ellos. Yo me paro algunas veces. No, faltándome el respeto a nadie. Yo nunca hablo personalmente acerca de ninguna persona, pero es pecado en la iglesia. Sean ustedes mis testigos de eso. Yo no dije, la señorita fulana de tal es tal y tal, o el señor fulano de tal, o el reverendo fulano de tal es tal y tal. ¡No, señor!
Yo digo que el pecado es pecado. Si está en mi familia, está en mí, está en cualquiera que sea, aún es pecado. No como un individuo. Yo no hablo en contra de individuos, hablo en contra del pecado. A mí no me importa si soy yo o cualquiera que sea que comience a pasar a través del filtro de Dios. Cualquier pecado le detendría allí mismo. Párrafo 38. Fíjense. Pero la mujer que quiere tener cabello corto y ponerse pantalones cortos o ponerse pintura y cualquier cosa, ella puede pasar directamente por un filtro pentecostal muy fácilmente, sin ningún problema, directamente a la muerte. Porque el que ella dice, pues no hay nada malo en eso. Si amáis el mundo o las cosas del mundo es porque el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. A través de este espíritu, entonces ella puede meter dentro de su alma cosas que no son de Dios y contra la palabra de Dios. Y si ese es el gusto que hay en el alma, puedes pasar a través del gusto, vista gusto, puede pasar a través del pensar, a través del razonamiento. No hay nada malo en eso. Yo tengo gusto, tengo sensaciones. Yo siento que esto está bien. Ella puede persuadir directamente a través de eso. Y entra directamente a su alma. Si su alma es de ese tipo, muestra que ella no está aspirando a través del filtro de Dios. Pero si ella tiene cabello corto, se pone maquillaje, pantalones cortos, pantalones se parecen a los del hombre, todos estos pantalones, y sea como sea que les llamen, diciendo esa clase de cosas y haciendo esas cosas y viviendo para el mundo, ella se detendrá. Ella no puede pasar por allí. No, señor, la detendrá al principio. 39. Fíjense, un hombre mirando sus bonitos labios rojos y cara pintada, y pantalones cortos, y bikinis, y sea lo que sea que ella tiene. Un verdadero hombre que piensa no la mirará. Ahora, un hombre que es un miembro de la iglesia, la mimará. Perdón, la mirará. La admirará. Pero a mí no me importa cómo se ve ella para el ojo. Un hombre que piensa volteará su cabeza. Porque él ha pasado a través del filtro de Dios y él sabe que mirarla es adulterio en su corazón. Él no piensa que ella es bonita. Dicen, no es ella una cosa bonita. No, para él no lo es. Ella es una despreciable Jezabel miserable, de aspecto humano inmundo para un hombre que piensa. Un hijo de Dios lo mira con vergüenza de que él hasta pertenece a la familia a la que ella pertenece. Eso es correcto. ¿Cómo pudiera ser mi hermana y actuar así? Bien, ella pasó a través de un filtro y él a través de otro. Él no pensará que es bonita. En lo absoluto, esa no es belleza para un verdadero hombre de Dios. Párrafo 40. Recuerden, una vez antes de que la sangre de Jesucristo llegara a ser el filtro, a lo cual vamos a llegar en unos minutos. Vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Dios nunca lo perdonó. De nuevo sucedió en la marcha de Israel y Dios nunca los perdonó. Y cada uno de ellos perecieron. El filtro de un hombre que piensa. Yo salí de la reunión aquí. Había un pequeño Ricky parado aquí detrás de la iglesia una noche. Me dije, hace como 3 o 4 años, dijo. La razón por la que usted dice eso es, usted es un hombre viejo. Dijo, yo creo que ellas se ven bien. Yo dije, puedo imaginarme eso. Con solo el aspecto de él, uno puede notar que parecía él. Y yo dije, permítame decirle algo. ¿Cuántos años tiene? Como 30 años de edad. Yo dije, cuando era 15 años más joven que usted, yo pensaba la misma cosa, correcto. Y todavía es inmundicia el filtro de un hombre que piensa. Continuamos, 41. Ahora fíjense, si él ha sido su mente filtrada a través de la palabra de Dios, del filtro de Dios, él no la mirará, él no pasará de que ella es bonita, él pensará que ella es una Jezabel. Él pensará que detrás de esos labios rojos hay unos colmillos venenosos que lo picarían. Y la Biblia dice, sus puertas son las puertas del infierno y un hombre entra en ellas como va el buey a su degolladero. Allí está el filtro de un hombre que piensa. ¿Qué desean ustedes?
Cuando la mujer viene por la calle vestida de esa manera y ustedes hombres voltean sus rostros, miran de esa manera, no están usando el filtro de un hombre que piensa. Porque cuando hacen eso, ustedes están cometiendo adulterio, porque el filtro dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella. Voltee su rostro, hombre que piensa, apártense de ella, ella no es bonita, ella es una serpiente, eso es correcto, se tuerce como una, actúa como una, pica como una, manténgase lejos de ella. Gloria a Dios. Párrafo 42. Oh, sí, la palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa. Cualquiera sabe eso. Eso es a través de la cual es filtrada su alma, la palabra de Dios. Y ya sé cuando ustedes pasan a través de Dios, cuando un hombre que piensa pasa a través del filtro de Dios, le da a él el gusto de un hombre santo. Eso es correcto. Cuando ustedes pasan a través del filtro de Dios, entonces su gusto es del gusto de un hombre santo. Le da un gusto de un hombre justo. El lema publicitario ciertamente está bien. Ahora nos damos cuenta cómo esto fue hecho en un tipo, en Israel, para la congregación de Israel solamente. Esa es la razón por la cual, hablando esto ahora, si ministros no están de acuerdo con cualquier cosa que se diga, esto es para mi congregación que el Señor me ha dado para predicarle. 43. Fíjense en Éxodo 19. Yo quiero que lo lean cuando se vayan a casa. Cuando tengan más tiempo, fíjense cuando Israel había cometido pecado. Primero ellos tomaban una vaca al azam. En el hebreo se usa la palabra Adom, que significa roja, la cual nunca había tenido un yugo sobre su cuello. Eso significa que ella nunca estuvo enyugada con nada. Y ella tenía que ser roja. El color rojo es un color de expiación. Ustedes saben, la ciencia sabe que si ustedes toman el rojo y miran a través de rojo, a lo rojo es blanco. Miren a través de rojo, a lo rojo, es blanco. Él mira a través de la sangre roja del Señor Jesús y nuestros pecados rojos se vuelven tan blancos como la nieve. Rojo a través de rojo. Y la vaca era matada en el tiempo del atardecer por toda la congregación de Israel. Y se ponían 7 rayas de su sangre sobre la puerta donde toda la congregación tenía que entrar. Un tipo de las 7 edades de la iglesia por medio de la sangre. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 45, 3, 40, 44. Y luego su cuerpo era llevado y quemado. Era quemado con la pezuña, con la piel, con los intestinos, con el estiércol. Todo era quemado. Junto. Y tenía que ser recogida por un hombre limpio. Y tenía que ser puesta en un lugar limpio afuera de la congregación. Por tanto, si Israel pudiera tan solo ver el tipo. Esta palabra de Dios no debe ser manejada por manos sucias de incredulidad. Tiene que ser un hombre limpio. Y si él es limpio, él tuvo que pasar a través del filtro de Dios. Un hombre limpio, manos limpias, y tenía que ser guardado en un lugar limpio, no un lugar donde Jezabeles y Riquis y toda participa y toman la comunión y cosas cuando andan de arriba abajo, esposos y esposas y toda clase de suciedad, yendo a bailes y fiestas. Y usando cabello corto y pantalones cortos y todo lo demás, y llamándose en sí mismo cristianos. Debe de ser guardada en un lugar limpio y manejada con manos limpias. Y entonces cuando Israel pecaba y reconocía que había hecho mal, entonces eran rociados con estas cenizas de esta vaca sobre ellos. Y esa era el agua de separación, una purificación por el pecado. Amén. Párrafo 45. Fíjense, aquí está. Y cuando Israel, antes de que ellos pudieran entrar al compañerismo en adoración, ellos primero tenían que pasar por las aguas de separación. Justificación por la fe es por el oír, oír la palabra. Entonces ellos entraban en la congregación bajo esas 7 rayas, la sangre, para mostrar que algo murió e iba delante de ellos por su pecado. Ellos eran separados por oír la palabra, las aguas de separación. Entonces entraban al compañerismo. El único lugar en que Dios se encontraba con un hombre era detrás de ese orden. Ella no se encontraba con él en ninguna otra parte. Él no se encontraba con él en ninguna otra parte.
Él tenía que venir tras ese orden. Dios solo se encontraba con Israel en un solo lugar. Y Dios solo se encuentra con ustedes hoy en día en un solo lugar. Y eso es en Jesucristo. Y Él es la palabra. Las aguas de separación. Y su sangre fue derramada por todas las siete edades de la iglesia. Y entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros entramos en ese compañerismo, el cual solo es dado a la iglesia. ¡Oh, cuán grande es Él! Párrafo 46. También ahora queremos ver Efesios 5:26. Dice, es el lavamiento del agua por la palabra. Unas aguas de separación. ¿Qué es lo que hace? Entonces, el filtro de Dios es la palabra. Aguas de separación, lavamiento de las aguas de separación por la palabra, el filtro de Dios. Entonces, ustedes no pueden entrar en Cristo a través de un filtro de iglesia. Ustedes no pueden venir por medio de un filtro denominacional o un filtro de credos. Solamente hay un filtro por el cual ustedes pueden entrar en ese lugar santo. Eso es a través del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa. Amén. 47. La iglesia los va a juzgar aquí si son buenos miembros o no. Les darán un buen funeral e izarán la bandera hasta medio asta al morir ustedes. E enviarán grandes coronas de flores y harán todo por ustedes, pero cuando se trata de que su alma se enfrente con Dios, tiene que tener vida eterna. Y si es una vida eterna, es parte de la palabra. Y como mi propia palabra no puede negar, mi propia mano no puede negar a mi mano. Mis propios ojos no pueden negar a mi mano, o mi pie, o mi dedo, o cualquier parte de mí. No pueden negarlo. Y tampoco puede un hombre que es parte de la palabra de Dios, o una mujer, negar una parte de la palabra de Dios. Entonces, mujeres, cuando ustedes piensan que pueden tener cabello corto y entrar a la presencia de Dios, están erradas. ¿Lo ven? Están errados. Ustedes no pueden pasar por el filtro de Dios donde uno es lavado por el agua de la palabra. Entonces uno entra en el compañerismo. Ustedes piensan que lo están, pero no pueden estarlo hasta que ustedes pasen a través de la palabra y cada partecita, cada palabrita de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Tiene que pasar a través de esa filtración, pasando a través. Y eso da el gusto de un hombre justo, porque eso es lo que él está buscando, buscando algo que lo impida. Perdón, algo que lo limpie. Párrafo 48. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa y hace el gusto de un hombre justo. Sabemos que es verdad. Filtra sacando todo el pecado de incredulidad. No hay más incredulidad cuando uno pasa a través del filtro, porque es el gusto de un verdadero creyente. El verdadero creyente quiere estar correctamente, pase lo que pase. Él simplemente no quiere decir, pues yo pertenezco a las clases sociales, yo pertenezco a la iglesia más grande en la ciudad. A mí no me importa si es una misión en la esquina o si es una enramada en alguna parte. Un hombre que piensa sabe que él tiene que encontrarse con Dios. Y a pesar de lo que la iglesia dice o alguien más dice, él tiene que venir bajo las condiciones de Dios. Y las condiciones de Dios es la palabra de Dios. Pues, dicen ellos, la palabra de Dios. Seguro, todos ellos creen que es la palabra de Dios, pero ¿pueden filtrarse a través de ella? ¿Cómo van a permitir a una mujer con cabello corto pasar por allí? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo le van a permitir a un hombre pasar a través de allí, el cual no se para firme por esta doctrina? Bien, no es el gusto de un hombre que piensa. No. Un hombre que piensa pensará, un hombre que piensa pensará dos veces antes de meterse en algo así. 49. Fíjense, esa palabra no se puede, esa palabra no se puede negar a sí misma. Entonces, ¿está satisfecho o es el deseo? ¿Es un deseo de qué? ¿Qué lo hizo desearlo en primer lugar? Porque allá en su alma había una simiente predestinada a la cual era vida eterna, estando siempre allí adentro, siempre estuvo allí adentro. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. No hay ninguno de ellos que va a estar perdido. El gusto de un hombre que piensa, cuando un hombre que piensa oye la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, al extraño no seguirán,
Porque allí adentro hay vida y la vida se conecta con la vida. El pecado se conecta con el pecado y el pecado es tan hipócrita al grado que piensa que es salvo cuando no es salvo. Está en las mismísimas profundidades de la hipocresía. Los miembros de iglesia quieren un filtro de denominación para que ellos puedan tener su propio deseo y aún ser clasificados como gente religiosa. Uno los oye decir, oh, él es muy religioso. Para pues en cuenta, por último, en África estaba ya un día y estaban hablando de estas. Algunos de los muchachos estaban hablando de estas canciones de rock and roll, que Elvis Presley y demás estaban cantando, Bad Bunny y demás, Ricky Nelson y todos estos otros. Y yo dije, son un montón de renegados. Tina muchachita dijo, pues él es muy religioso. Y yo dije, también lo era Judas. Y yo dije, Judas solo recibió 30 piezas de plata. Elvis Presley recibió varios millones de dólares. Bien. Ambos vendieron sus primogenituras. Bien. Yo dije, ellos son el peor endeudamiento que tiene la nación. No obstante, es tan engañoso como el filtro del cigarrillo. Estas denominaciones permitan que esos miembros entren. Ellos ni siquiera deberían de estar. Debería de haber una ley de que ellos no pudieran cantar cantos religiosos. Es en contra. Debería de ser en contra de la ley que ellos lo hagan. Pero toda la cosa ha llegado a ser un gran montón de hipocresía. Y allí es donde se quedan hoy en día el verdadero filtro para el alma. Dice, si amáis al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo. Concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 51 de este glorioso mensaje titulado El filtro de un hombre que piensa. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de agosto del año 1965. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por estos momentos tan gloriosos que estamos viviendo. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor, que tú nos das. Oh Padre amado, el mundo vive porque el aire no se cobra. Se vive porque el aire es gratis. Oh Padre amado, tú nos enviaste esa lluvia, tanto para buenos y malos. Pero tú mandaste, Señor, el libre albedrío para poder localizarte a ti, el ácimo del norte. Oh Padre amado, en esta tarde hemos visto gloriosas cosas que tú nos enviaste a través de nuestro profeta gentil. En cumplimiento de la palabra, de un mensajero, de un mensaje de la hora. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Y estos mensajes han estado acumulados, Señor, almacenados, Padre, para una simiente predestinada más adelante. Gente con percepción profética, Padre. Oh Padre amado, y te pedimos que nos mantenga, Señor. Permite cogernos de tu brazo amante y poderoso y sostenernos duro de tu palabra, Señor, para llegar a donde tenemos que llegar, oh Padre. Sabemos de que los minutos, los segundos están pasando y ese tiempo nunca regresa, ya quedan atrás. Pero viene más adelante cosas que tú ya está en tu palabra y está dicho y escrito, Padre. Y nos encontramos, oh Padre amado, esta sexta fiesta, porque la quinta fiesta, fiesta de las trompetas, ya pasó, Israel en su propia nación, sexta fiesta, fiesta de expiación. Y la séptima fiesta, tabernáculos, está más adelante. Entonces, ¿en qué fiesta estamos? ¿En qué programa tú y en qué tiempo estamos viviendo, Padre amado? Por eso te damos muchas gracias, por ese privilegio que tú nos has dado, este alimento espiritual para vuestras almas. Gracias, Padre Celestial. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos y regresaremos contentos y alegres, con mucha fuerza y vigor para continuar compartiendo la palabra, tu palabra, Señor, para cumplir de esa manera Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y lenguas. Gracias, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga.